El cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, queremos agradecerte la bendición de estar reunidos con nuestros hermanos, Señor, en este día. De verdad, Señor, gracias por proveer los medios para esta reunión. Con gran expectativa, Señor, de que el esfuerzo de cada creyente definitivamente no es vano y recompensado. Cada uno lo hace, Señor, y actúa anhelando tú te presentes en nuestra reunión. Puedas, Señor, ser bienvenido en cada corazón. Pueda ser el anhelo, el deseo de cada creyente. Donde tú puedas, Señor, hacer clara tu palabra, el entendimiento, Señor, de cómo nosotros nos conviene actuar, pensar, Señor. Confiamos plenamente, Señor, que cada uno de nosotros estamos deseosos de conocer más de ti, deseosos de saber más de tu voluntad, y que de tu palabra fluye, Señor, también la fortaleza para estar también, Señor, decididos a operar en la revelación de tu palabra. Por lo tanto, Señor, con esa expectativa vamos a tomar este tiempo, muy agradecidos por proveérnoslo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por todo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga. Entonces, bueno, una alegría, pues, definitivamente volver aquí con los hermanos. Nuestra jornada en la tierra, pues, es tan incierta. Y que Dios nos dé el privilegio otra vez de pasar un tiempo con nuestros hermanos acá en Chile. Una gran bendición. Gloria al Señor. Entonces, también yo los bendiga a todos nuestros hermanos que están viajando algunos. Yo los bendiga y de verdad que aprovechemos bastante en conocer la palabra del Señor. Nosotros entendemos la necesidad de representar correctamente a Jesucristo. Y que ello nos lleve a poder desear recibir de la palabra de Dios los recursos para ello. Cada creyente ha sido creado, ha sido diseñado para ser un verdadero adorador, equipado por Dios. Solamente que hay que saber administrar nuestro reino, las cosas que Dios nos ha provisto, para poder llegar a esa condición, que nuestra vida sea un reino de Jesucristo, sea el reino de Él, donde Él sea el Rey. Y todo lo que necesitamos Dios lo envió para este día. Y bueno, en la Biblia Él lo llama así, ¿no? Un librito que estaba sellado con 7 sellos y luego que estaba abierto. Es el lenguaje que Él quiere usar. Es el lenguaje con el que Él se quiere dirigir a cada creyente. Dice, toma el librito y cómelo. Ese es el lenguaje que Él utiliza, es la decisión, ¿no?, de Él. Y nosotros tomamos su palabra de esa manera porque sabemos que Él sabe nuestra necesidad. Él es, si de todo ser humano que a quien usted le caiga bien y se interese por usted, nadie más se interesa por usted que Jesucristo, de una manera muy grande. Entonces, al tomar estas escrituras, queremos nosotros examinar minuciosamente lo que contiene en cada sello, ¿no? Lo que revela, lo cual sería el ataque de Satanás, cómo repeler ese ataque también. Y hemos venido viendo ya pues como 17 partes, ¿no? Y a veces cuando el profeta decía que cada sello puede pues predicarse 3-4 meses, a veces pensábamos que él exagera, pero no es así. Nos falta el tiempo para mirar en la palabra de Dios cada uno de estos sellos. Y teniendo el mensaje, pues es fácil ir a la palabra de Dios y conocer estas cosas. Entonces queremos ocuparnos hoy día. Estábamos viendo que vendría la apostasía y vemos que la apostasía vendría de la misma manera que vino allá, el mismo ataque que vino allá en Génesis. Nada puede tomar lugar aquí en Apocalipsis que no haya empezado en Génesis. Pero en Génesis se da cuenta que Satanás no creó alguien para poder usar, porque él no es creador. Tomó la creación de Dios, que era la serpiente allá. Igual, cada vez que Satanás quería atacar, esperaba que Dios eleve a alguien, en ese caso Balaán allá. Igual, en los días de Jesucristo, Judas. Entonces, lo mismo aquí. Cada predicador debiera entender, ¿no?,
la advertencia de la Biblia. Que no solo es ser elevado por Dios, ser llamado por Dios, es estar atento a el ataque de Satanás que vendría a proponernos y a lo que propuso allá. Y la terrible situación en la que terminó la serpiente, el mismo Balaam, el mismo Judas, y así sucesivamente. Entonces, por la palabra de Dios, nosotros entendemos dónde está el peligro, dónde está la batalla. Es en nuestros servicios, es en la reunión, es en las predicaciones, porque desde ahí Satanás tiene que tratar para obrar, para él manifestarse, tiene que tener alguien por el cual hacerlo, ¿sí? Entonces, él no va a tomar, él no va a crear nada para ello. Él toma lo que Dios ya creó, estableció, y le propone lo mismo que le propuso allá a la serpiente. Entonces nos damos cuenta, cuando alguien es ungido por el enemigo, es tan sutil, tan parecido a Dios, que el mundo entero se maravillaría en pos de la bestia, pensando que están maravillados en pos de Dios, porque se tomará la escritura, pero con un enfoque diferente. Entonces, cuando nosotros vemos allá la clave de eso, volvemos rápidamente a Génesis, el capítulo 2, el capítulo 3, o leemos el capítulo 2, recordando, dice el versículo 15, este es Dios entregando, la primera vez que Dios entrega su palabra, su mensaje aquí en la tierra. Por eso el profeta dice, Dios siempre obra así, él envía su mensaje y luego espera que la gente actúe correctamente. Aquí en Génesis el primer mensajero fue Dios mismo. Él trajo el mensaje y le entregó a Adán. Entonces Adán recibió el mensaje, un predicador, un profeta. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó pues, dice Jehová Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso es el mensaje que Dios le entregó a Adán. El primer mensajero era Dios. Entonces nos damos cuenta que Adán, fiel a la palabra de Dios, un real hijo de Dios, cuando vino su congregación, ¿no? En este caso tipificando a la novia de Cristo, se da cuenta que Adán no le habló a su novia, no le habló su pensamiento, no le habló su idea con respecto a su relación con Dios, sino exactamente le dio el mensaje como Dios le dio. Dice aquí la Biblia en Génesis 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, ¿no? Cuando miramos la serpiente, simplemente es la regla, como dijo el profeta Pablo, en la vida cristiana, Pablo es el patrón de todo predicador, ¿sí? Correcto. Y Judas es el patrón de todo errado, ¿sí? Pero su inicio de Judas fue la serpiente. Su inicio de Pablo, el mensajero fiel, fue Adán, ¿se da cuenta? Y Adán predicó allá. Y nos damos cuenta aquí, la serpiente viene y le distorsiona la escritura. Dios había dicho, no comas solo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero viene y le dice, todo te prohíbe Dios, ¿no? Todo te ha prohibido. Sabía que no era así. Pero lo primero que busca presentar la serpiente, el tipo de todos aquellos que Satanás tomará en el tiempo del fin, y el ungido errado no se da cuenta. Una característica, y cuando Satanás da una unción, nos da mucha seguridad de que estamos bien, nos sentimos tan bien, tan perfectos. Pero la característica de cuando Dios está ungiendo a una persona, cuando una persona está correcta, él siempre está desesperado, nunca está confiado en lo que ya hizo, en lo que ya caminó. Siempre está entendiendo, todavía debo avanzar más. Usted puede ver eso en Pablo. Pablo dijo, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Se da cuenta, él estaba, a mí, yo ya estoy listo, nunca voy a fallar, nunca voy a caer, y así es que no tengo nada más que hacer y ya estoy salvo, ¿no? Él dijo, yo sigo peleando, sigo luchando, prosigo a la meta. Lo mismo encontramos en nuestro mensajero, Dios mío, no he hecho nada por el Señor, más vale que haga algo con todo lo que había hecho. Pero a veces encontramos gente que no hace nada, pero están pues hermanos, ¿no? En una confianza total. Entonces esa es la diferencia. Pero sin la palabra de Dios, depende dónde usted deposita su confianza. Si usted deposita su confianza en su propio sentir, definitivamente no hay quien lo ayude del engaño.
Pero si deposita su confianza en la palabra de Dios, por la palabra de Dios usted va a descubrir, ¿ve? El engaño lo va a diferenciar de la verdad. Pero sin la palabra de Dios, nuestros sentidos no lo detectan. Nuestro pensar no lo detecta. Nuestros razonamientos no lo detectan. Entonces, nos damos cuenta que aquí lo que busca mostrar la serpiente, lo primero que busca establecer, y eso es con un predicador cerrado, lo primero que busca establecer en el corazón de la gente, en el corazón del creyente, ¿no? A esta misma congregación que lo predicó Adán, mientras Adán lo predicó, dice el versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no muráis. Ese era el mensaje que Adán le predicó. Mientras Adán predicó, ella tenía en su boca, tenía el mensaje correcto. Pero cuando la serpiente viene a predicar, que la serpiente es paralelo a todo aquel que tome Satanás en el tiempo del fin, todo predicador que Satanás tome en el tiempo del fin para traer a escena la manifestación del hombre de pecado, ¿qué es lo primero que busca establecer desde el púlpito? Él busca convencer que en realidad Dios nos ha dado cosas muy difíciles, que la vida cristiana es muy difícil. Por eso le dice, observe su lenguaje. Este es el patrón. Nada hay en Apocalipsis, en este día. Nada puede haber que no se haya sembrado en Génesis. Porque Génesis es semilla, es el principio, es el origen. Todo lo que hoy hay en el tiempo de cosecha simplemente será lo que se sembró. Toda semilla que hoy va a ser cosechada, su origen es Génesis. Entonces en Génesis empezó lo correcto y lo errado. No vino primero el errado, primero lo correcto. Porque lo errado es la imitación de lo correcto, la personificación. Entonces, cuando la serpiente se paró a esta congregación allá y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿se da cuenta cómo presenta? Pero el mensaje de Dios era, de todos los árboles del huerto podéis comer. ¿Por qué? Porque cada árbol que estaba en el huerto es la creación de Dios. Cada árbol que estaba en el huerto, y dice, y todo lo que Dios creó, vio Dios que era bueno. Cuando la palabra creadora trajo a escena, todo lo que Dios había creado era bueno para comer, había vida, porque la creación habla del creador. ¿Sí? Y si es la creación de Dios, ahí no puede haber muerte. Ahí no puede haber muerte. Por eso nosotros encontramos la contradicción y a veces el soltar o muy, 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 muy rápido somos sueltos de lengua para hablar cosas que no nos convienen. Una de las cosas que la gente a veces suelta, la letra mata, ¿no? Pero dando a entender que la Biblia, ¿no? La verdad de la Biblia trae muerte, ¿sí? Es triste pensar así, ¿no? Porque el profeta dice, sin revelación tienes muerte, ¿sí? Entonces, solo la letra no basta. La letra mata. Pero nos damos cuenta que Pablo dijo, habló esas cosas y el profeta al interpretar esas cosas, permítame leerlo porque, bueno, leímos eso, pero por causa de que a veces hay hermanos que no escucharon eso, es importante tener la interpretación correcta. Yo voy a leerles, porque esto es importante, hermanos. Usted debe definir en su fe verdades que van a ayudarle a ser fuerte en su relación con Dios. Cuando nuestro entendimiento de la doctrina es errada, nuestra fe será errada. Entonces, el mensaje vistiéndose toda la armadura de Dios, esta es una de las cosas que debe establecerse en nuestro corazón. De una manera general, a veces, ¿no? Pensamos que se estableció, ¿sí? Porque nosotros estábamos hablando en los sermones anteriores en los compañerismos, ¿no? Lo que era el ataque, el primer ataque de Satanás, ¿no? Que era arrebatar la palabra de Dios en el corazón, ¿no? Y solamente queda en la mente, la palabra de Dios. Pero recuerde, la palabra de Dios no trae muerte. Donde esté, la palabra de Dios siempre trae vida. Donde esté. Escuche esta cosa, párrafo 43. Dice, es como la palabra en el principio que nos fue hablada a nosotros en el huerto de Edén, la palabra hablada. La segunda vez fue hecha carne y habitó entre nosotros, observe. La primera la palabra era para que vivan, no para que mueran. La palabra de Dios era diciéndoles cómo vivir y diciéndoles que no toquen la muerte. Entonces dice, la segunda vez la palabra de Dios hizo carne, eso fue en Jesucristo.
Y la tercera vez llegó a ser parte de nosotros con el Espíritu Santo, habitando en nosotros. La última fase, porque en la primera fase Dios se le dio a sus hijos en el Edén. Ellos soltaron la palabra de Dios. Pero en la segunda vez, la palabra de Dios se hizo carne y habitó con nosotros. Eso es en el novio, en Jesucristo. La última fase, dice, es Apocalipsis 10, en nosotros. Toma el librito y come. ¿Sí? Esas son las fases donde la palabra de Dios va a ir avanzando. ¿Ya? Entonces dice, y la tercera vez llegó a ser parte de nosotros con el Espíritu Santo habitando en nosotros. Dios entrando en el hombre, primero habló la palabra. El enemigo la echó abajo. Luego la palabra fue hecha carne. Él fue crucificado. ¿Ve? Mas ahora dice, hay una diferencia en la palabra. La palabra ha llegado a ser la iglesia y la iglesia es la palabra. Es esa unidad que debería tomar lugar. Dios dice, todo lo que era lo vació en Cristo y todo lo que Cristo era lo vació en la iglesia, el Espíritu Santo. Por fin el enemigo tiene algo, ¿ven? Entonces, no está combatiendo con algo acá. Mucha gente ha tomado la letra. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es lo que dice Pablo. Pero mire la interpretación del profeta. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Ven? Dice, ellos toman credos, estos credos, que lo llaman la palabra de Dios. Que dicen que es la palabra de Dios. ¿Ve? Pero ellos toman estos credos y demás y todavía matan. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios pura, no hay muerte. No hay muerte. Pero cuando la palabra de Dios se toma un poco y se coloca credos, son los credos los que matan. Tal vez usted tiene un poco de comida o un poco de agua. El agua no mata, pero el veneno que entró ahí es otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra de Dios puede estar en la mente, puede estar, está en el corazón, definitivamente hay una clave. En el corazón, ahí no se puede mezclar, porque no hay con qué mezclarlo. No hay razonamiento, no hay imaginación. Pero cuando la palabra de Dios está en la mente, ahí es donde Satanás trabaja para que usted añada la palabra de Dios, sus pensamientos, sus ideas, y lo que trae muerte no es la palabra de Dios. Jamás podemos insultar a Dios diciendo que su palabra trae muerte. Lo que trae muerte es aquello que se añade a la palabra de Dios. Es aquello que se mezcla con la palabra de Dios. Eso debe quedar claro. Eso debe quedar claro para nosotros, ¿ve? Entonces estamos viendo estas cosas, ¿ve? Entonces dice, ¿ve? Los credos y demás todavía matan, pero cuando uno está tomando el Espíritu, ese es Dios mismo. ¿Cómo sabe uno que es Dios? Por cuanto Él está tomando la palabra y manifestándola. Entonces Dios mismo, la palabra hablada, sí, Señor. Voy a leer el mensaje de la palabra hablada de la simiente original. Parte 2. Es el 18 de marzo de 1962. Párrafo 25. La palabra hablada de la simiente original, parte 2. 18 de marzo de 1962. Párrafo 25 dice... De allí es de donde viene la hibridación. No vino a través de Adán. Avergüéncense quienes no vean eso. ¿Ven? No es la culpa de Adán. Él no tuvo nada que ver con eso. Si la muerte viene por Adán, entonces viene por medio de Dios, porque Adán era un tipo de Cristo. ¿Sí? La muerte viene a través del cruzamiento. O sea, mientras tenga la palabra de Dios pura, la tenga en la mente, en la memoria, donde lo tenga, la palabra de Dios sigue siendo vida. Pero... ¿cuál es el peligro si usted lo tiene en la mente? Ahí Satanás sí la puede mezclar. Ahí sí lo puede añadir su pensamiento, su imaginación, doctrina de hombres. Y lo que mata no es la palabra de Dios. Jamás hable eso. Usted se gana problemas. Porque esa es mentira hablar eso. ¿Sí? Entonces dice, si la muerte viniera por Adán, entonces viene por medio de Dios la muerte. Pero la muerte viene a través del cruzamiento. La muerte no puede venir por medio de la palabra de Dios. No puede. Por eso una de las cosas, nosotros hemos escuchado mucho que la gente para tratar de minimizar la importancia de conocer la palabra de Dios, algunos sí, mucha letra, la letra mata. Cuando hablamos mucha letra, hablamos mucho razonamiento, mucho dogmas, muchos pensamientos religiosos, cercanos tal vez y parecidos a la palabra de Dios. Pero cualquier razonamiento, cualquier idea, eso sí mata. Y la palabra de Dios siempre debe mantenerse pura. Por eso nos damos cuenta, mientras Adán tenía la palabra de Dios y la pasó a su novia, como Dios se la dio, la muerte no pudo entrar. Ellos seguían en su reino.
Pero cuando vino, este otro ser cambió la situación. Por eso dice, la muerte no puede venir por medio de la palabra de Dios. Por eso cuando la gente dice, no, el problema es que la gente conoce la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios trae problemas? No, la palabra de Dios soluciona los problemas. ¿Sí? Esas son las cosas claves que debemos entender. Porque estas son las tácticas que el enemigo va a usar para quitar, para traer a escena la apostasía. Dijo, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Vimos ahí en Tesalonicenses. Y nos dimos cuenta que aquel Dios con el que se levanta no es diciendo, no existe Jesucristo, no. ¿Sí? Sino aquello que es Dios, lo cual es la palabra de Dios. Entonces dice aquí, no puede venir la muerte por la palabra de Dios. La muerte viene al cruzar, escuche, la muerte viene al cruzar la palabra de Dios con denominaciones y credos. Ahí viene la muerte. Mientras la palabra de Dios, tal vez le dice, mira, tomarte un jugo de frutilla mata. Usted sabe que no mata. Pero si la mezcla con veneno, es otra cosa. Pero es mentira que digan, el jugo de frutilla lo mató. Es mentira eso. No, el veneno que pusieron ahí es otra cosa. Sí. Entonces el jugo de manzana, no, porque alguien se murió tomando jugo de manzana, por eso mata. No, no, si ha estado puro no puede matar. La única manera de que haya matado es que lo hayan añadido a ese jugo de manzana algo más. Entonces, fulano, mira, mucho estudió la palabra y Dios se volvió loco. No, la palabra de Dios no vuelve loco, quita la locura. Pero para que se haya vuelto loco, es que añadió dogmas, añadió pensamientos, añadió razonamiento, ideas. Esa es otra cosa. ¿Sí? Estamos mirando la Biblia, pero por el mensaje que Dios envió. Por eso, hermano, amamos que Dios haya hecho una obra así, porque nos trajo un mensajero fiel, con entendimiento en las cosas celestiales, tan nítido, en alta definición, tan claro, que saca fuera de escena toda duda, toda cosa borrosa. ¿Sí? Entonces dice aquí, la muerte viene al cruzar la palabra de Dios con denominaciones y credos, en vez de Cristo, en vez de la palabra de Dios. Dogmas. ¿Ve? Pero no viene por la palabra de Dios, porque la palabra es vida. Es más, Jesús dijo, cuando habló de su palabra, Jesús dijo, mis palabras son vida. Y el Espíritu vivifica esta palabra y la trae a vida al mezclarla. Al mezclarla, de ahí y de donde proviene la muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿queda claro eso? ¿Ve? Por eso, yo estoy dando, usted ya tiene la cita, este es el mensaje de la palabra hablada, la simiente original, párrafo 25, parte 2. De esa manera limpiamos nuestra fe, lavamos nuestra fe. Porque a veces podemos tomar, ah, no, entonces la palabra de esta manera, la palabra sin revelación mata, la palabra si no está en el corazón, la palabra de Dios mata. Hermanos, la palabra de Dios no trae muerte, no insulte eso a Dios, no se haga daño. Porque usted se hace daño cuando piensa así. Entonces, ¿qué? Queremos hablar cosas que son nuestra necesidad, por eso al reunirnos queremos tocar escrituras que nos lavan nuestra fe, que nos dan el pensamiento correcto con respecto a Dios y su palabra. Satanás quisiera sembrarnos el pensamiento errado. De esa manera la fe sería errada. Entonces, por eso cuando nosotros miramos estas cosas nos damos cuenta que Satanás viene y se para en el púlpito. Y desde el púlpito empezó allá a predicar a la novia de Adán y a decirle, Dios te prohíbe todo, qué difícil cosa Dios te... No puedes comer de nada, a ver. Mira esa naranja, pero no puedes porque Dios te lo prohibió. ¿Cómo que Dios me prohibió? Le dice, no. Ella empezó a decirle la palabra de Dios. Se da cuenta, en la boca de ella está la palabra de Dios. Pero lo que buscó mostrarle la serpiente ahí en el principio era que Dios, un poco malo, les pide, ¿cómo te va a prohibir? Todo te prohíbe. Nada puedes comer. ¿Se da cuenta? Entonces igual aquí, oh, la vida cristiana, qué difícil es, te prohíbe todo. Te prohíbe la muerte. Te prohíbe lo que a usted lo mata, lo que a usted le trae enfermedades, lo que a usted le trae problemas. Lo que a usted lo va a destruir. Eso la palabra de Dios prohíbe. La palabra de Dios no prohíbe lo que es nuestro bien. Pero el diablo quisiera mostrar, sí, hermano, oh gloria al Señor, ahí estamos, hermano, luchando. Qué difícil la vida cristiana. Es la serpiente hablando otra vez.
Bueno, el profeta dijo, algo nosotros debemos cuidar. Permítame leer esto aquí. Bueno, es el mensaje, el oprobio por causa de la palabra de Dios. Eso no lo tienen en el programa, eso está en PDF. Pero ese es el mensaje, el oprobio por causa de la palabra de Dios, predicado el 23 de diciembre de 1962. Al inicio, en el párrafo 8, en el párrafo 8 ya usted lo busca, porque no está en el programa. El oprobio por causa de la palabra de Dios. Entonces, párrafo 8. Dice, yo iba a esperar hasta el próximo domingo, y es probable que de todas maneras lo haga en cuanto a lo que quería decir, algo que nos ha sido dado a conocer allá en casa por medio de una visión, lo cual debo cumplir. Dice, sería aparentemente algo difícil, ¿no? Que Dios, dice, me ha dado una visión y quiero hablar de eso. Y él lo que iba a hablar, pues era, señores, esa es la señal del fin, la visión de los ángeles, todo eso. Entonces dijo, algo un poco difícil, pareciera que Dios me habló. Entonces sería aparentemente difícil. Sin embargo, escuche, sin embargo, jamás queremos pensar que lo que Dios dice es difícil. Es algo que debemos cuidarlo. Jamás queremos pensar que lo que Dios dice es algo difícil. Porque el primero que buscó sembrar en el creyente que lo que Dios dice es difícil fue la serpiente. Fue la serpiente buscar, tratar de dar mala fama a la palabra de Dios. Decir, con que Dios le dice que nada pueden comer. Mire esa linda naranja, no puedes comerlo, Dios está prohibido. Entonces era mentira. Y así lo mismo hoy. Uno piensa, uy, qué lindo me divirtiera allá, pero Dios me prohíbe. Ninguna cosa que a usted le dé gozo real, alegría y bienestar para usted, la palabra de Dios lo prohíbe. La palabra de Dios desde el principio prohibió lo que le iba a traer la muerte. Lo que le iba a traer desgracia. Pero el enemigo quiere hacernos pensar que la palabra de Dios nos prohíbe cosas que son nuestra necesidad, que pobrecito nosotros. Entonces dice, jamás queremos pensar que lo que Dios dice es difícil, porque sus cargas son livianas. ¿A dónde va el profeta? A San Mateo 11. A lo que Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, es liviana. Entonces, nuestro pensamiento debe estar centrado. Ahora, en nuestro pensamiento o en nuestro propio sentir, el diablo va a buscar convencerlo a usted. Es lo que buscó la primera novia. Si él viene desde el púlpito, él va a buscar tratar de mostrar. Qué difícil es ser un ministro. Qué difícil prepararse el sermón. Qué difícil predicar la palabra de Dios. Y qué difícil la vida cristiana. Y es que ni se acercan a lo que yo hago porque es muy difícil, ¿no? ¿Se da cuenta? Pero también será pensamientos que de una manera personal vendrá a usted. A tratar de convencerlo que la vida cristiana es difícil. Cuando nosotros hemos sido creados para ser adoradores, hijos de Dios. Para movernos en el mundo. Hemos sido creados, hemos sido diseñados. ¿Qué pasaría a alguien que como alguien piensa, que más fácil es la vida del mundo, que difícil la vida cristiana? Así la gente piensa, pero es la gran mentira. Es lo mismo que alguien pensara, oye, qué difícil es navegar en el barco, el mar, ay, qué difícil. Pero en mi auto, yo voy a 100 kilómetros por hora en el mar. Si alguien estuviera convencido de eso, ¿sí? O al revés, tal vez. Oye, qué difícil ir en la autopista con mi auto, pero con mi bote, ahí sí nadie me gana. Rápidamente usted diría, él está mal, porque usted sabe que no es así. Entonces, nosotros entendemos, el que sabe cómo son las cosas es Dios. Nuestra mente ha sido bloqueada de lo correcto. Y que alguien venga, qué fácil es la vida del mundo, es lo mismo que alguien dice que qué fácil es ir en su camión, en su tráiler, en el mar. ¿Sí? Con carga y todo. O en el bus. Viajar en el mar, qué fácil, porque por las autopistas no es muy difícil. Usted sabe que puede que esté bromeando o está mal de la mente, tal vez por ahí alguien lo golpeó la cabeza para que hable así. Lo mismo es en las cosas de Dios.
Nosotros venimos con esas cosas infectados, pero al acercarnos a la palabra de Dios tenemos que entender, Dios verás. Mi pensamiento no es el verás, mi sentir no es el verás, Dios verás. Todo hombre mentiroso. Entendimiento a qué hacer protagonista. ¿Sí? Porque hemos estado acostumbrados ya. Nos bombardeaban siempre, uy, la vida cristiana, ¿cómo es? Luchando, hermano. El diablo, hermano, tentaciones, hermano. Y tanto hablando, hablando, hablando y dando gloria a lo que el enemigo hace. Levantando en alto la mentira. Es como el pato que se esté quejando todos los días. ¿Cómo se va? Todos los días estar nadando, qué difícil para mí. Y si habla con el pollo le va a decir, cierto, es muy difícil. Porque es otra su naturaleza. Pero si habla con otro pato, qué difícil el agua, el otro va a decir, ¿qué te pasa a ti? ¿Ah? Oye, ¿qué te pasa a ti? Más bien lo difícil es que no hay agua para nadar. ¿Te das cuenta? Entonces es lo mismo. Cuando alguien habla con otro cristiano, es difícil la vida cristiana, el otro dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué uno podría vivir sin cristianismo? No tiene sentido nada. Este es nuestro mundo. Aleluya. Por eso cada vez que tenemos la oportunidad de expresar a Dios, lo que significa la oportunidad que nos ha dado de conocer su palabra, la aprovechamos al máximo. Aleluya. Disfrutamos cada una de nuestras reuniones. Entonces son cosas claves que debe estar en nuestro entendimiento. Entonces nos encontramos ahí. El primer ataque, ¿cómo viene la apostasía? Buscando primero desanimar al creyente. Dios te dio, Dios te pide cosas muy difíciles, cosas que no, Dios no me ha dicho eso. Y se lo repite tanto que termina creyéndolo. Una mentira. ¿Cómo Satanás le establece? Repitiendo. Vino el próximo sermón. Oye, Dios todo te prohíbe, ¿no? Tal vez ya dijo, no, ya le dije, mejor ya no le digo esta vez. Y en la próxima, Dios todo te prohíbe. Amén, ya. En la primera protestó, en la segunda ya se quedó callado, en la tercera ya está con amén ya. En la cuarta vez, qué delicioso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Agradable para comer y habla como la serpiente. ¿Cómo cambió su pensamiento? Cambió su lenguaje. De la misma manera él quiere obrar aquí en el tiempo del fin. Es de la misma manera buscar que el creyente entienda mal, que vea mal las cosas. Que considere la vida cristiana algo muy difícil. Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. Por eso hay predicadores que el predicador si le cree al diablo, porque el primero en creer debe ser el predicador, pues. Si le cree al diablo, entonces le va a estar gloria al Señor, hermanos, cuántas luchas. Y eso que ya debe venir la apretura, la persecución. Hermanos, nos vayan a cerrar iglesias, hay que orar, hermanos. Qué terrible las escuelas, qué terrible allá en el mundo. Mira las leyes, hoy está este mundo todo horrible. Y el profeta dijo, si Dios me diera a escoger, le diría, este da, Señor. Este tiempo, Señor, es el más glorioso. Es el más tremendo de todos los tiempos. ¿Por qué? No por lo que el diablo hace, por lo que Dios hace en este día, una obra más gloriosa que todas las otras cosas. Cuando Satanás trabaja, uno se vuelve experto en mirar las cosas cerradas y habla de ello. Y cuando habla de la promesa de Dios, qué tristeza, ve todos los obstáculos. Observe los 10 espías que fueron allá, el mismo ataque. Cuando vino Balaán, cuando vino Janes y Jambres, todo ello. Se fueron a mirar, ahora vamos a la tierra. No, es muy difícil, dijeron. Es muy difícil. Ciudades amuralladas, muy difícil traspasar esas ciudades. Vencer a esa gente, muy difícil. Son gigantes. Y cuando miramos la muralla, no terminaba. Parecía que se va hasta el cielo. Así exageraron. Vieron las cosas cerradas, las obras que el diablo había hecho. Lo vieron inmensamente grandes. Lo vieron indestructibles. Lo vieron poderosas. Y cuando el diablo viene a nosotros y trata con nosotros, así nos va a querer hacer ver. Así, mira lo que he hecho con los varones. Mira lo que he hecho con las mujeres. Mire la inmoralidad en lo que lo metí, mire el desnudismo. ¿Usted cree que eso se puede vencer? Él quiere decir que eso lo que él ha hecho no se puede vencer. Pero es tan, tan débil lo que el diablo hace, que Josué con su gente caminando nada más. Caminando dos vueltas, tres vueltas, 7 días ahí. Y luego, un grito y todo se cayó. Era tan débil lo que el enemigo había hecho. Pero Satanás quiere hacernos pensar que lo que él ha hecho es poderoso, es indestructible, no se puede vencer. No, nosotros debemos decidir a quién creerle. Nosotros caminamos en la tierra con una decisión. ¿A quién le vamos a creer en esta hora?
El diablo nos muestra sus obras por todos lados. No quiero ni verlo, ni considerarlo, como Josué y Caleb. Así sean 2 millones. Cállense, dijo. No vale lo que ustedes dicen. Dios ya dijo que Él nos da esa tierra. Y Él no miente. Él es veraz. Y Él es más que capaz de darnos a nosotros la fuerza y la fe para poseer su promesa. Para poseer lo que Él nos ha dado. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta que Satanás trabaja de esa manera. Entonces, una vez que creemos las cosas del diablo y lo consideramos, ¿no?, lo que él ha hecho, el diablo viene, mira lo que he hecho con los muchachos. Mira, mira las modas en lo que los coloqué y uno lo mira. Pobrecito, mira el diablo lo que ha hecho. Y uno lo cree. Cuando uno mira lo que he hecho, y mira lo que Dios puede hacer con ese muchacho. ¿Sí? Mira lo que ha hecho con la iglesia. Mira lo que Dios va a hacer con su iglesia. Recuerde, lo que Dios hace, Satanás no lo puede ganar. Entonces, es aquí donde él trabaja para degradar el significado del cristianismo. Entonces, cuando él se para allá en el púlpito, lo primero que busca es mostrar que la palabra de Dios, que lo que Dios ha dado, es difícil. Entonces, de esa manera trabajó Balaam. Tratar de engañarlos, de hacer a actores, a mucha gente para atraerlos a su compañerismo, porque él sabía cómo la muerte entraba, por unión falsa, por compañerismo. De esa manera, Judas entendía y cuando miró, aquí puedo ganar más. Y a Jesús, Dios, nadie lo derrota, que él se cuide, yo puedo ganar mi dinero aquí. Él no entendía las cosas que estaban tomando lugar en lo invisible. Y eso es lo que pasa con muchos. Y esa es la advertencia de la palabra de Dios para nosotros. Porque recuerde, a veces uno se pregunta, ¿por qué la Biblia dice que sería como los días de Noé? ¿Por qué la Biblia dice que poca gente lo va a lograr? ¿Por qué? No es porque Dios, primero, para empezar, Dios quisiera que todo el mundo. No tiene nada que ver el deseo de Dios ni el amor de Dios. Él quiere, Él está de nuestro lado. Y hay mucha gente que también lo desea. ¿Pero qué pasa entonces? El enemigo está trabajando de una manera tan sutil que si nosotros no conocemos bien la Escritura, recibiremos a Él pensando que estamos recibiendo a Jesucristo. Entonces vimos aquí que cuando Él toma estas cosas, Él empieza a trabajar para ello. Lo siguiente, una vez que convence que la vida cristiana es difícil y la persona pierde el interés en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha dado, entonces Él empezó a sembrar su propio pensamiento. La serpiente empezó a predicar ya no la palabra de Dios, sino la inspiración que le venía a él. Le empezó a hacer promesas fuera de la palabra de Dios, fuera de los requisitos de la palabra de Dios. Dice el versículo 4, Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No vas a morir comiendo esto. No vas a y esas son las cosas que cuando un predicador es ungido por estas cosas, no importa. Así la iglesia esté fallando, ustedes son la novia de Cristo, no importa cómo vivan. No hay esa desesperación de verlos alineados correctamente con la palabra de Dios. No hay esa desesperación, no hay ese interés, no hay esa lucha, no hay esa búsqueda. ¿Se da cuenta? Si no, así comas de esto que Dios dijo, come nomás y no vas a morir. No vas a morir, sino que serás como Dios. Vivirás en la eternidad. Habrá rapto para ti. Tendrás teofanía. Tanta promesa, tendrás vida eterna. Tanta promesa. Participando del errado. Eso no era la palabra de Dios. Era la inspiración que le estaba bajando a él. Entonces hay dos formas de predicar desde Génesis. Una es recibiendo inspiración sin examinarlo con la palabra que Dios ya dio. La otra es simplemente hacer conocer el mensaje que Dios ya ha dado. Y en eso queremos ocuparnos. Por eso digo, toma el libro que ya está abierto y cómelo. Entonces cuando nosotros miramos estas cosas aquí, nos damos cuenta que Satanás trabajaría de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que lograría con este representante? Porque Satanás quiere mostrarse. Él quiere manifestarse y sentarse en el templo de Dios, pero recuerde, él
perdió su gloria, perdió todo, es un espíritu, no puede manifestarse directamente, necesita a alguien. Pero ese alguien, si viene, va a venir a proyectar los pensamientos del enemigo, las ideas de Satanás, la inspiración de Satanás, ya no la palabra de Dios. Pero va a tratar de mostrar que eso es la palabra de Dios. Porque le va a decir a la iglesia que él está buscando a que lleguen a ser como Dios. Seréis como Dios. Ustedes serán la novia, ustedes serán la palabra hecha carne. La palabra letra, no, no. La palabra hecha carne es lo que importa. ¿Se da cuenta? Esos pensamientos que fueron sueltos, ¿ve? Fueron enfocados desde Génesis para tratar de sacar fuera de escena la verdad que Dios había dado. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta cómo afrontar, cómo hacer frente a estas cosas. Porque eso es lo que Él va a hacer. Y como cristianos, ¿cuál es la actitud que deberíamos tener? Y para ello, vamos a ir rápidamente allá, una vez más, a recordar Apocalipsis 6. El primer versículo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ahora, esta es otra característica aquí. Se da cuenta que este ser viviente llamó, pero no de cualquier manera, dice. Oí al ser viviente decir, ¿cómo? Con voz de trueno. Entonces, examinemos esta pequeña parte aquí. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver esto? Como con voz de trueno, ven y mira. Entonces él va, entonces ve el misterio del enemigo desenvolviéndose. La voz como trueno lo lleva a entender el desenvolvimiento del enemigo. Si usted lee el versículo 3, el segundo sello, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía como con voz de trueno, ya no. Cuando abrió el tercer sello, versículo 5, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, como con voz de trueno, ya no. El cuarto sello, el quinto sello, el sexto sello, ya no. Esto solo en el primer sello. ¿Se da cuenta? Esto solo en el primer sello. ¿Pero qué significa estas cosas? ¿De qué se trata? Porque ahí está Dios llamando a Juan para que entienda el plan del enemigo. Entonces, cuando yo fui con esa voz de trueno, me llamó, entonces empecé a mirar el desenvolvimiento del enemigo, el desenvolvimiento de Satanás para traer a escena la apostasía. ¿Y qué buscaría la apostasía? ¿Qué traería a escena? Primero, el pensamiento de que lo que Dios ha dado es difícil. Y luego, ese sería el sermón de la serpiente. Lo siguiente, ahora, establecer y predicar al pueblo de Dios su propia inspiración. Pero con el pensamiento, yo estoy recibiendo inspiración. Inspiración viene a cada segundo. A cada momento, inspiración está viniendo a la persona. Solo hay que detectar si sube del infierno o está descendiendo del cielo. Porque inspiración viene. Y la gente dice, sí, mano, el Señor me está inspirando. Solo que a toda inspiración lo llaman el Espíritu Santo. Pero uno tiene que examinar cualquier inspiración, cualquier pensamiento que suba a usted, debe examinar si es la palabra de Dios. Si no es, ni para qué hacerlo correr. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, queremos mirar de qué se trata esta voz, como trueno. ¿De qué se trata? Porque este ataque del enemigo y el convencimiento de la novia, recuerde que la primera vez, cuando él atacó, ella respondió, habló. Dijo, no, Dios no ha dicho así. Dios ha dicho, de todo árbol sí podemos comer, solo que el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo siguiente, ya no dijo nada. Lo siguiente, terminó ella hablando ahora sí. Así es el creyente. En lo primero, cuando él viene, deseoso de buscar al Señor, y estudia y lee y pregunta, y luego por ahí alguien se acerca. Mucho preguntas tú, ¿no? ¿O quieres contradecir al pastor? ¿Es un mal espíritu ese, ya? Y se queda pensando. En la próxima quería preguntar, pero mejor ya no digo nada. En la próxima, ya amén a lo que diga el pastor, aunque ya no cuadre. Esa es la manera en la que quita la influencia de la verdad de la palabra de Dios. Y luego terminamos, encontramos una iglesia en apostasía total. ¿Cómo toman lugar estas cosas? Examinemos en el primer sello.
en el primer sello. Vamos a mirar cómo. El profeta abronte estas cosas. Señor. Para mirar estas cosas aquí. Es el párrafo desde el 139. Dice aquí, justo aquí donde voy a empezar a leer el sello. Para 139 dice, leamos un poco, deseo llegar a esto. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Qué sucedió? Yo oí uno de los cuatro seres vivientes decir, ¿cómo? Con voz de trueno. Entonces, oh, cómo quisiera tomar mi tiempo en eso, por unos momentos. Confío que todas las personas que conocen estas cosas y están esperando la consolación del Señor, ahora, se pongan a estudiar muy detalladamente lo que están esperando, muy detalladamente. Y allá por medio de las cintas también, que se pongan a pensar de esa voz como trueno. Lo primero que sucedió cuando el Cordero abrió este primer sello, recuerdo, yo le leí que no sucedió lo mismo en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Lo primero que sucedió cuando este Cordero abrió este primer sello fue que rugió un trueno. Ahora, eso tiene un significado. Y es significante. Tiene un significado. Nada sucede sin que tenga algún significado ahí en la Biblia, sobre todo en los sellos. Muy bien. Un trueno rugió. ¿Qué habrá sido aquel trueno? ¿De qué se trata? ¿Por qué está en el primer sello y no en los demás? ¿De qué se trata esto? ¿Qué habrá sido aquel trueno? Leamos un poco. San Juan 12. Estamos empezando con el versículo 23. Para explicar lo que pasó en el primer sello, de lo que se trata. Entonces Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vean, dice, eso allí, al final de una edad, su ministerio estaba terminando. Entonces el profeta, para abrir el primer sello, él va al final del ministerio del Hijo del Hombre. Aquí en la tierra, en su primera venida. Entonces su ministerio está terminando.
al final de su ministerio, él dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué de la hora, ha llegado cuando su novia ha de ser arrebatada? Entonces mire el paralelo. Dos momentos clave, dice. Este es en su primera venida. La hora de que Jesús sea arrebatado, sea glorificado. Tenía que entrar en muerte, en crucifixión, en todo ello. Luego iba a ser arrebatado. ¿Qué? ¿Pero qué también de la hora, dice, antes de que la novia sea arrebatada? Son dos horas muy importantes. Sí, mire el paralelo que está haciendo. Entonces, ¿qué? La hora ha llegado cuando el tiempo no será más. Es Apocalipsis 10. La hora ha llegado cuando el tiempo no será más. Dice, el ángel está listo para poner un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. ¿Se da cuenta? Lo que está sucediendo en San Juan 12 es lo mismo, dice, de Apocalipsis 10. Un pie en la tierra, un pie en el mar. El descenso de él. Para que, en este caso, la novia suba en el rapto. Con el arco iris sobre su cabeza y decir, el tiempo ha terminado. Y además, él levantó su mano, juró que el tiempo no sería más. Cuando esto sucedió. ¿Cuán perfecto es esto? Una declaración jurada para la iglesia. Entonces, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Se da cuenta cuán sagrado es esa escritura de San Juan 12? Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En aquel que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida, en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sírvame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma, usted dirá, pues él dice, llegando al fin del camino, ¿tuvo problemas? ¿Qué piensa usted cuando alguna gran cosa o espiritual ocurre? Ahora, dijo Jesús, está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Observe, cómo el profeta empieza a abrir la importancia de esta porción de la escritura, de que el ser viviente lo llamó, pero con voz como de trueno. No es que era un trueno, pero con voz como de trueno. ¿Se da cuenta? Entonces dice, la multitud dijo, ha sido un trueno. Entonces, cuando el Cordero tomó el libro y abrió este primer sello, Dios habló desde su trono eterno. Observa, dice, lo que sucedió en San Juan 12 es lo mismo que sucede cuando el Cordero va a abrir el sello. Cuando el Cordero tomó el libro y abrió este primer sello, Dios habló desde su trono eterno para decir lo que era este sello, que habría de ser revelado. Pero cuando le fue mostrado a Juan, estaba en forma simbólica. Cuando Juan lo vio, todavía era un misterio. ¿Por qué? No, ni aún fue revelado en ese momento. No puede ser revelado hasta lo que él habló aquí respecto al tiempo del fin, pero vino en forma simbólica. Entonces dice, cuando hubo tronado, recuerden, un ruido fuerte como trueno es la voz de Dios. ¿Sí? Un ruido fuerte como trueno es la voz de Dios. Porque allá la gente dice, un trueno, pero en realidad esa era la voz de Dios. ¿Pero de qué estaba hablando la voz de Dios? ¿No? Padre, glorifica tu nombre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. De eso se trataba Apocalipsis 12. Y el profeta al abrir el primer sello dice que es lo mismo aquí en el primer sello. ¿Se da cuenta de lo que se trata? Entonces dice, un ruido fuerte como trueno es la voz de Dios. Así nos dice la Biblia, ¿no? Por eso que hay mucha gente que podemos pensar, oh, los siete truenos serán siete personas, hermano. Siempre el trueno es la voz de Dios. Cuando habla de número 7 es pues la consumación. Es una obra finalizada, ¿no? Entonces dice, así nos dice la Biblia, un trueno. Ellos pensaron que era un trueno, pero era Dios. Él lo entendió porque le fue revelado a él, a Jesús. Fue un trueno. Y noten, fue abierto el primer sello. Cuando el primer sello fue abierto en forma simbólica, hubo un trueno. Entonces, ¿qué cuando es abierto en su forma real? Hubo un trueno tan pronto el Cordero abrió el sello. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue revelado? No reveló todo de una vez. Primero estaba con Dios, luego está en un símbolo. Y luego fue revelado tres cosas. Venían procediendo del trono.
Entonces dice, lo primero no puede ser visto ni oído ni nada. Estaba sellado, la sangre de cordero pagó el precio. Y cuando él habló, hubo un trueno. Y a la vez salió un jinete en un caballo blanco. Pero todavía era un símbolo. Entonces, el párrafo 152. La voz es un trueno. ¿De dónde vino la voz? Vino del trono, de donde el cordero acababa de salir como intercesor. Ahora está presente para tomar su posición, sus derechos. Pero el trueno vino de adentro del trono y rugió hacia afuera. Y el cordero estaba parado acá afuera. Y el trueno procedió de donde el cordero había venido del trono. Él había venido del trono de su padre para tomar su propio trono. No se les vaya a escapar esto. ¿De qué hablaba? De que... Muy bien, hemos visto estas cosas. Observe, de lo que se trata de trueno era la voz de Dios, pero el profeta al ir a San Juan 12 nos está mostrando que el clamor de Jesús trajo a escena ese trueno. Era el clamor de Jesús, dice el profeta al final de su ministerio. Él dijo, el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Entonces clamó, dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y la voz respondió, leamos Apocalipsis, perdón, San Juan, ¿no? Para mirar estas cosas, examinar minuciosamente estas verdades para saber exactamente de lo que se trata. San Juan capítulo 12. Dice el versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Entonces, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz que decía que había sido un trueno, otro decía un ángel le ha hablado. Y Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Era una voz que tenía una razón de venir. Y la causa era el pueblo de Dios. Entonces, ¿de qué se trataba esa voz? Y ese clamor de Jesús que trajo a ese trueno, Padre, glorifica tu nombre. Por eso, cuando nosotros miramos aquí a este jinete, cuando es llamado aquí, y este jinete sale, esta voz de trueno aparece, y nos damos cuenta que es la voz de Dios que vino a decir en San Juan 12, es la misma. Y cuando sale aquí, sale un jinete, Este trueno tiene que ver con la glorificación del nombre del Padre. Recuerde, la voz de trueno tiene que ver con la glorificación del nombre del Padre. Por eso que cuando sale este jinete, cabalgando en su caballo blanco, una de sus características es, no tiene nombre. Nada que ver con el nombre. Nada. Pero cuando vemos el verdadero en Apocalipsis 19... Cuando vemos el verdadero en Apocalipsis 19, el verdadero jinete cabalgando, a quien él personifica, es un impostor, busca sacar fuera de escena el nombre, porque el plan de Dios era glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, ella, la novia, debe recibir el nombre de él. Pero eso es lo que se perdió en la primera edad. Eso es lo que sucedió con el nombre de Adán. Ella deshonró el nombre de Adán y el nombre de Adán regresó a él y ella tomó otro nombre. Entonces, aquí en Apocalipsis 19 dice, entonces vi el cielo abierto, el versículo 11, un caballo blanco y el que lo montaba, él se llama fiel y verdadero. De él se describe quién es, pero de este jinete se da cuenta su descripción, no hay nada de descripción de quién es él, de su naturaleza, de su nombre, nada. Pero la diferencia es, también es un caballo blanco, pero se llamaba fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego y su cabeza había muchos diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo es que su nombre es el Verbo de Dios, lo cual es la palabra de Dios? Entonces, vamos a mirar cómo es que de este jinete... Tiene su nombre escrito. Tiene, dice, es llamado el Verbo de Dios.
pero nadie conoce ese nombre, solo Él. ¿De qué se trata? Para entender estas cosas tenemos que volver una vez más a Génesis. Para entender de lo que se trata esto, del objetivo y cómo Satanás logrará, por qué es esta lucha. Cuando volvemos a Génesis, si usted mira y sigue el lenguaje, esta escena donde este predicador viene a escena y empieza a convencerlo que la palabra de Dios, que lo que Dios le ha pedido es muy difícil, y en la primera vez ella responde en el versículo 2 y 3. Pero luego la serpiente otra vez vuelve a predicar y ella ya no responde ya. Y la última vez que ella habla, que ella vuelve a hablar, dice el versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora lo que la serpiente está predicando ya lo vio razonable, lo vio entendible, lo aceptó, le dijo amén. Primero lo atacó, dijo, eso no es así, está mintiendo. Volvió otra vez, ahí ya no dijo nada. Y en la próxima dijo, es cierto, el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y yo también a su marido, el cual comió como ella. ¿Qué pasó? El trabajo de Satanás aquí, lograr llevarlo a quitarle credibilidad en la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, y a aceptar y dar valor a un sermón que venía del pensamiento, de la inspiración del mensajero. No era que un mensajero que traía un mensaje que Dios le dio, era un mensajero que estaba recibiendo inspiración, pero no de Dios, del infierno. Entonces, ¿cuál era el logro para entender lo que pasó aquí? Nosotros podemos leer Génesis 5. En Génesis 5 dice la Biblia, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. ¿Se da cuenta? Ella ha recibido, antes que la serpiente lo aborde, ella tenía el nombre de él. Antes que la serpiente lo aborde, antes que la predicación falsa, ella tenía el nombre de él. Y cuando la serpiente predicó, ella lo aceptó. La Biblia dice, ¿cuál fue el logro? Puede ver en Génesis 3. Génesis 3, el versículo 20. Dice, y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva. Esto no, Dios no. Pero Adán llamó el nombre de su mujer Eva. ¿Por cuánto? Dice, ¿por cuál razón? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora, las dos simientes, las dos vides estaban en ella. Entonces, ella perdió su nombre. Adán entendía, siendo profeta, que el escuchar ese sermón y que tome lugar la caída, y ella decir amén a eso, ella deshonró el nombre del novio. El nombre que hablaba del real verdadero nombre que era Jesucristo. Ella lo deshonró. Y cuando deshonró, ella perdió el nombre. Ese nombre fue deshonrado. Ese nombre no tuvo gloria. Tuvo deshonra. Fue menospreciado. Fue ensuciado ese nombre. Entonces, ¿qué es? Todo el trabajo de Satanás era para sacarlo a ella del nombre del novio. Porque el nombre es para dos. Usted puede ver en Génesis. El nombre era para dos, para él y ella. Por eso cuando Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. ¿Sí? Entonces dijo, lo he glorificado, ese es en el novio. Pero lo glorificaré otra vez. Porque el nombre es para dos. Estamos mostrando eso en Génesis. Porque el nombre, dice, ambos, el nombre de ellos, de ambos era el mismo. Era el nombre de él. Era el nombre de ella. Pero cuando tomó lugar la caída, ella cayó del nombre. Por eso este es un personaje que no trae a escena no tiene ningún objetivo de traer a escena el nombre de él. Puede personificar nada más en caballo blanco, pero él no tiene nada que ver con el nombre. No tiene nada. Este jinete, ve usted, no tiene. Pero el jinete en Apocalipsis 19, el nombre. Pero hay algo que revela ahí en Apocalipsis 19. Su nombre era el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios es San Juan 1.
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 14 se hizo carne. Entonces el verbo de Dios es la palabra de Dios. Pero ¿por qué es llamado así? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el nombre con la palabra de Dios? ¿Por qué es así? Por eso nos damos cuenta, dice, esta voz como trueno llamó. Es lo mismo que en San Juan 17. ¿De qué se trata esta voz de trueno? De que el nombre debería ser glorificado, porque el nombre ha sido deshonrado. No por él, por ella. Padre, glorifica tu nombre. Lo he glorificado en Jesucristo. Por eso dijo, yo he venido a darles a conocer, ¿qué? Tu nombre. Puede mirar San Juan 17. Porque ¿qué es? La gente perdió entendimiento y de lo que significaba la vida cristiana, de lo que significaba la relación con Dios. Sí. Entonces, miren San Juan 17. Dice el versículo 6, San Juan 17, dice, orando Jesús, dice, he manifestado, escuche, tu nombre. El nombre, después que se deshonró, el nombre no volvió a escena. El nombre fue escondido. Entonces, cuando Gedeón preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Para qué me pregunta? Dijo, mi nombre es admirable. Dios siempre tenía escondido su nombre. Y lo que soltó, a lo que muchos piensan que es nombre, Jehová, pero ese era el verbo que significa yo soy. Ese no era el nombre. El nombre estaba ahora escondido. El real nombre. Porque fue deshonrado. Entonces Jesús vino a la tierra. Dijo, el objetivo que ha venido a hacer. Dice, he dado a conocer tu nombre. Pero solamente ese nombre he dado a conocer a los hombres que del mundo me diste. El verdadero creyente va a entender la manifestación del nombre. Va a conocer la realidad de ese nombre. Para los demás no. Por eso está bajo el primer sello, ese trueno. Entonces dice, pero solo a los hombres que del mundo me diste, tuyo será, me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora el nombre, otra vez, unido con la palabra de Dios. La manifestación del nombre trajo a escena el guardar de la palabra de Dios de ellos. Ahora, el versículo 26. Del mismo capítulo 17 de San Juan, versículo 26, les he dado a conocer tu nombre, observe otra vez, y lo daré a conocer aún. ¿Por qué? Porque una vez que la novia falló, perdió el nombre, y para que vuelva a matrimonio tiene que volver al nombre. Cuando ella cayó, perdió el nombre de él y tomó su propio nombre, Eva. Y cuando nosotros vamos a salir fuera de la caída, vamos a salir fuera de Eva. Vamos a volver al nombre del novio. De eso se trata el misterio de Dios. De eso se trata la redención. De sacarnos del nombre de la caída, en la cual hay dos simientes. La falsa y la verdadera. Caín y Abel. El adorador falso y el verdadero adorador juntos. El trigo y la cizaña. Pero al final, dijo, lo glorificaré otra vez. Dios, eso no lo dijo cualquier predicador, esa voz vino del cielo. Y la voz que vino del cielo habla, lo que yo haré, la obra final, glorificaré tu nombre. Y el profeta cuando abre el sello dice, miren, esta voz, esta glorificación del nombre, Jesús hablando y pidiendo esto al final de su ministerio. Entonces luego dice, ¿qué del final de la novia cuando va a ser arrebatada? ¿Qué también de esa hora? Y ambos tiempos tienen que ver con el nombre. Entonces Jesús dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Todo el trabajo es para que el pueblo de Dios conozca el nombre. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que ese amor divino entre ahí. Porque fue que de ese amor cayó. Porque el amor no busca lo suyo. El amor no hace nada indebido. Y el amor está conectado a la palabra de Dios aquí en el versículo 6. Y aquí en el versículo 26 está conectado al amor divino. Entonces, ¿de qué se trata esas cosas? Rápidamente, vamos a ir a mirar en el libro de las siete edades de la iglesia.
en la edad de Pérgamo, el libro de las siete edades de la iglesia. Dice aquí, vamos a leer del párrafo 51. Para que ustedes vean. Del párrafo 51. Pues estamos viendo, estamos matizando en esta parte, ¿no? ¿Cómo es que esta voz como trueno vino a escena? ¿Y cómo es que el enemigo trabajó? Cuando trabajó, hizo su parte. ¿Qué quitó? ¿Cuál fue el logro? El nombre fue sacado de ella. El logro de Satanás produjo un cambio de nombre en ella. Pero un cambio de nombre para mal. Pero la obra del verdadero ministerio que Dios envió, del séptimo ángel, su mensaje traerá un logro de sacarnos del nombre errado al nombre correcto. Y no para deshonrarlo. No para deshonrarlo. Por eso el clamor es Jesús, Padre, glorifica tu nombre. Él vivió tal vida que el nombre fue glorificado en el novio. El clamor de la novia debe ser lo mismo. La novia debería estar, su clamor debe ser una sola cosa. Padre, glorifica tu nombre. Porque lo que pedimos recibimos, lo que buscamos hallamos, y por la palabra de Dios entendemos lo que debiéramos estar buscando. Entonces aquí, desde el párrafo 51 de la edad de Pérgamo, dice, ahí está la cosa. Usted no puede reclamar que alguna manifestación sea la evidencia de haber nacido o de ser lleno del Espíritu del Señor. ¿Ve? Ninguna manifestación, puede haber grandes manifestaciones, milagros, todo eso no tiene nada que ver con el nuevo nacido. Entonces, yo conozco que verdaderas manifestaciones son evidencia de que el Espíritu Santo ha sido grandes cosas por alguien. Entonces, cualquier cosa que venga, sanidad, de milagro, es el Espíritu Santo obrando. Pero eso no es la evidencia de que ese individuo que hace esas grandes obras haya sido lleno del Espíritu Santo. Aunque tal individuo tenga abundancia de dichas manifestaciones. ¿Se da cuenta cómo es que el mensaje empieza a despojarnos de la confianza? Aunque nosotros podamos hacer grandes obras, grandes logros, y aún nuestra confianza no debe estar ahí. No niego, dijo, que sea el Espíritu Santo obrando con esa persona. Y ese individuo puede hacer grandes obras, dice, que son la manifestación del Espíritu Santo obrando grandes cosas. Pero eso para nada significa que es la evidencia de que este individuo sea lleno del Espíritu Santo. Aunque tal individuo tenga abundancia de dichas manifestaciones. Pero la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo hoy día es igual como fue en los días de nuestro Señor. Es recibir la palabra de verdad para el día en el que usted vive. Observe el énfasis del profeta para que usted vea cómo va a ir abriéndose estas cosas. Esa es la evidencia. Para recibir la palabra de verdad para el día en el que usted vive. El día en que usted y yo estamos viviendo es la revelación de los siete sellos. Es la revelación de los siete sellos. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, si le hemos recibido, pues vamos a interesarnos en conocerlo, no recibir para guardarlo ahí. Entonces, dice aquí, Jesús nunca puso el énfasis sobre la importancia de las obras, tanto como en la palabra. Porque él sabía que si la gente recibía la palabra, entonces las obras seguirían. Eso es la Biblia. Párrafo 52. Ahora, dice, Jesús sabía que iba a haber una gran desviación de la palabra en la edad de Pérgamo y que aún estaba 200 años de la visión de Patmos. Él sabía que esa llevada por la corriente les causaría entrar en la edad del oscurantismo, a la edad de Pérgamo. Y él sabía que el camino original por el cual el hombre se apartó de Dios, allá, el original, el principio, la primera forma en la que el hombre se apartó de Dios, fue primeramente por haber dejado la palabra de Dios. Entonces, si usted deja la palabra, usted ha dejado a Dios. Así que él se está presentando a la iglesia de Pérgamo y en verdad a todas las iglesias de todas las edades diciendo, yo soy la palabra. Si ustedes quieren deidad en su medio, entonces reciban y den la bienvenida a la palabra de Dios. Nunca dejen que nada o nadie se interponga entre ustedes y esa palabra. Cuando Satanás sabe para apartar al pueblo de Dios, lo cual es apartarlo de su nombre, porque la unidad a la que Dios nos llama no es una unidad de padres a hijos, no es una unidad de señor a siervos. La unidad a la que nos llama es la misma que estaba en Génesis, de novio y novia.
Por eso él se presenta, dijo que la voz que vendría, en Mateo 25, la voz de medianoche, presentaría, he aquí el esposo. El esposo viene, salida a recibirle. La relación, la vida cristiana consiste en una decisión de tener un compromiso con Dios, no solamente de miembro de iglesia, un compromiso como de esposo y esposa. Sagrado. Donde nadie se mete ahí. Por eso dije, no permita que nada ni nadie se interponga entre ustedes y esa palabra que Dios envía para el día en el que ustedes viven. Entonces dice, porque esto es lo que yo les estoy dando, es la palabra. Y es una revelación de mí mismo. Yo soy la palabra, recuérdelo. Es el clamor de Jesús. Luego dice, pero a veces yo me pongo a pensar en el párrafo 53. Me pongo a pensar si estamos suficientemente impresionados con la palabra de Dios en nuestro medio. Esa es la clave. Lo que debería impresionarnos, recuerde que Eva se impresionó. ¡Oh, qué codiciable este árbol! Se impresionó del árbol errado. ¿Qué lo llevó a impresionarse del árbol errado? La doctrina del mensajero del árbol errado. Lo llevó a impresionarse de lo que no era la palabra de Dios. De lo que pensaba que también sería como Dios, pero no por la palabra de Dios, por el pensamiento del hombre. Que no moriría, pero no por la palabra de Dios, por el pensamiento del hombre. Entonces ella terminó, oh, qué maravilloso, bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces cuando el profeta está hablando de la unidad del creyente y la palabra de Dios, luego viene la pregunta, dice, yo me pregunto, ¿cuán impresionados? Porque Eva estuvo impresionada, tan impresionada que ella, no lo sirvieron, no, ella fue, ella tomó, ella buscó, ella comió. Entonces, cuando la palabra de Dios es correcta y el mensajero trae este mensaje, entonces dice, me pregunto, si el resultado correcto toma lugar, ¿cuán impresionados estamos nosotros de la palabra de Dios en nuestro medio? Entonces, déjeme darle aquí un pensamiento. Observe con qué va a conectar la unión y la lealtad a la palabra de Dios. Déjeme aquí darle un pensamiento. ¿Cómo es que oramos? ¿No es verdad que nosotros oramos en el nombre de Jesús? Mire lo que va a conectar aquí. Toda oración debe ser hecha en su nombre, o si no, no hay respuesta. Sin embargo, la Biblia nos dice. Por eso Jesús vino y dijo, pedid en mi nombre. Todo lo que pidáis en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Porque el nombre de Él en ella le da derecho a todo lo que Él tiene. Y el nombre ella solo puede recibirlo por matrimonio. Y el nombre es lo que se perdió. Entonces dice, el profeta va a leer 1 de Juan capítulo 5 y versículo 14 y 15. Dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque Juan dijo, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no, no. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Solo hay una manera de conocerla. Y es por medio de la palabra de Dios. Entonces dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Jehová no mandó? El profeta cita Lamentaciones 3:37. Luego el versículo, el párrafo 55 dice, ahí está, ahí está. Si no está en la palabra, usted no lo puede tener. Si no está en la palabra de Dios, usted no lo puede tener. Y entonces no podemos pedir si no está en la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave? Como creyentes, no debemos nosotros, no, cualquier cosa que pidamos, si no está en la palabra de Dios, dice, jamás lo podemos tener. Y que nos vaya bien. Si tenemos algo fuera de la palabra de Dios, no proviene de Dios. Es respuesta, es permisión de Dios. Cuando acá pedía que alguien lo bendiga y lo apoye, él aún traicionando a Dios y su palabra, Dios no podía responder a eso. Pero el infierno se abrió y vino un espíritu de mentira para responder a su clamor. Pero el creyente entiende, nada de lo que yo pueda recibir va a venir de Dios si es que no está en la palabra de Dios. Entonces, si tú no estás en la palabra de Dios, y si yo no puedo pedir. Por eso le digo, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y recibimos la palabra de Dios, no podemos recibir ningún pensamiento que no esté en la palabra de Dios. Como hablamos al principio, pensamientos son sueltos, como que la letra mata, refiriéndose a la palabra de Dios. El enemigo es astuto, para que nosotros tomemos algo que no esté en la palabra de Dios. Y eso nos traería a la condición en la que entró Eva. Entonces dice, no podemos suplicar o pedir sin que sea, y no podemos suplicar y pedir sin que sea en su nombre.
Primero tiene que estar en la palabra de Dios. Lo siguiente es el nombre. Primero la palabra de Dios. Lo siguiente tiene que ser el nombre. El nombre, cualquier cosa que esté en la palabra de Dios, no podemos ni suplicar ni pedir sin que sea en su nombre. El primer punto tiene que estar en la palabra de Dios. Lo siguiente, el nombre. Entonces, ahí está de nuevo. Jesús, el nombre. Es la palabra. Jesús, el nombre. Por eso dice, su nombre es el verbo de Dios. Porque el nombre y la palabra de Dios son lo mismo. El nombre y la palabra de Dios son lo mismo. ¿Se da cuenta? Por eso, Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué era? Padre, glorifica tu palabra. Porque la palabra de Dios fue descreída por la novia. La palabra de Dios, ella aceptó un predicador que atacó la palabra de Dios. Desacreditó la palabra de Dios. Menospreció la palabra de Dios. Y usted encuentra esa misma clase de gente hoy. Gente que dice, ¿qué? Leyendo nomás, ¿por eso piensas? Tienes que tener la vida. Pero ¿cómo la va a tener sin la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces el profeta dice, miren, ahí está de nuevo. Jesús el nombre, es la palabra, el nombre es la palabra. Lo cual también es la voluntad de Dios. Entonces, usted no puede separar a Dios de la palabra, son uno. Ahora, esta palabra que ha dejado impresa aquí en la página, es una parte de él. Cuando usted lo acepta por fe en una vida llena del Espíritu, él dijo que su palabra era vida. San Juan 6. Pero eso es exactamente lo que es. Yo soy el camino, soy la verdad, dijo en San Juan 14. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, Romanos 8. Ahí está el Espíritu, él es el Espíritu y él es la vida. Eso es exactamente lo que es. Eso es exactamente lo que Jesús dijo, que era, él es la palabra. Entonces, cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esta palabra en su corazón y la pone en sus labios, pues es igual a que si la Deidad hablara. Ahora observe. ¿De qué se trata? De que la palabra de Dios pueda ser recibida, ¿dónde? En el corazón. Y si está en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Se da cuenta? Y si, entonces, si la persona responde, recibe la palabra de Dios en su corazón y la pone en sus labios, entonces tiene el nombre de Dios una vez más. ¿Cómo vamos a regresar al nombre? Recibiendo la palabra de Dios en el corazón. Regresamos a lo que Eva perdió. Porque ¿de qué se trata? Del nombre. Y una vez que la palabra de Dios está en el corazón, usted ya no lo va a deshonrar. Ahí ya no se puede mezclar. Ahí ya no se puede hibridar. ¡Aleluya! El único trabajo de Satanás ahí, por eso cuando está en el corazón, dice, la pone entonces en sus labios. Entonces eso como que si la deidad hablase. Toda montaña tiene que desvanecerse y Satanás ya no se puede parar ante ese hombre. ¿Se da cuenta el plan de Dios? ¿Se da cuenta lo que Satanás le teme? Por eso el trabajo de Satanás en su jinete, en su caballo blanco, ¿cuál es? Quitar el protagonismo del nombre, lo cual es el protagonismo de la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, el nombre nunca volverá a ella. Y la obra final de Dios, Jesús dio a conocer su palabra, pero él dijo, yo estoy revelando el nombre. Porque el nombre y la palabra de Dios es lo mismo. Porque fue el nombre que fue deshonrado. Al deshonrar la palabra de Dios, pues entonces ella simplemente perdió el nombre. Y pasó de Adán a Eva. Entonces, ¿de qué se trata la restauración? De una vez más dar la bienvenida a la palabra de Dios. Entonces, observe. El profeta aquí va a introducir esta escena donde el Espíritu Santo le dijo, toma tu pluma y escribe. Y él dice, cuando yo estaba escribiendo, el Espíritu Santo empezó a dictarle. Y en el párrafo 60, dice, cualquiera que fuera la vida que estaba en la simiente, vino en la planta y luego en el fruto. La vida, si es de maíz, esa misma vida de maíz estará en la planta, en el tallo, en las hojas, pero terminará una vez más en el fruto. Cualquiera que fuera la vida, si es de maíz, si es de cualquier fruto. Entonces, la misma ley se aplica a la iglesia hoy día. Cualquier simiente que empezó en la iglesia vendrá y será igual a la simiente original, pues es la misma simiente. Entonces, en estos últimos días, la verdadera nueva iglesia, en estos últimos días, la simiente de Cristo llegará a ser la piedra angular y ella será la super iglesia, una super raza, a medida que ella se acerca a él.
ellos que están en la novia serán tan igual a él que serán en su misma imagen. Esto es para ser unidos con él. Ellos serán uno, no pueden ser unidos sin esa realidad. Entonces dice, ellos serán la mera manifestación, ellos serán la mera manifestación de la palabra del Dios viviente. Porque Jesús era la palabra de Dios aquí en la tierra. Por eso dice, el nombre fue glorificado. ¿Dónde se glorificó el nombre? En la palabra de Dios hecha carne, que era el novio. Entonces lo glorificaré otra vez, mostrando que habrá otra forma donde la palabra de Dios estará hecha carne, aquí en la tierra. Pero desde Génesis vemos que el nombre estaba conectado a dos. Creó al hombre, su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y llamó el nombre de ellos, Adán. De eso se cayó. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta. ¿Por qué es que Satanás trabaja para quitar el protagonismo de la palabra de Dios? ¿Por qué este espíritu, como trabajó allá con la serpiente, al quitar el protagonismo de la palabra de Dios, simplemente saca fuera de escena el nombre? Ella no es digna ya de llevar ese nombre. Y la única manera de volver al nombre una vez más, porque por eso el profeta enfatizó en cada mensaje, que por matrimonio la mujer recibe el nombre de él, ella pierde su nombre, según la Biblia. Ella recibe el nombre de él. Pero ella recibió el nombre de él, de ahí se cayó. Entonces, ¿cómo es que Satanás trabaja? Nos dimos cuenta aquí que el profeta dice, en el párrafo 56 que leímos, la mitad del párrafo, eso es exactamente lo que Jesús dijo que era su palabra. Dice, cuando un hombre nacido lleno del Espíritu recibe esa palabra en fe en su corazón y la pone sobre sus labios, pues es igual que si hablara la Deidad. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Cómo es que Satanás logrará? Él viene cabalgando en su caballo blanco. Entonces dice la voz como trueno, dice, ven y mira. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a haber? Esa voz como trueno, según San Juan 12, tiene que ver con la glorificación del nombre. Lo cual tiene que ver con que el creyente recibe la palabra de Dios en su corazón y al ponerlo en sus labios, él, dice, llegará a ser la palabra de Dios siendo manifestada. Pero la Biblia dice que Satanás atacará eso. ¿Cómo lo atacará? ¿Sí? ¿Cómo es que trabajarás atrás en el tiempo del fin? Permítame ir a San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Estamos viendo, ¿no? La advertencia de la Biblia, temas que Dios lo considera tan importante, tan imprescindible para nosotros, los siete sellos, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, poca importancia va a tener lo que la Biblia da importancia, lo que la obra de Dios en el tiempo del fin hizo protagonista, lo cual era la glorificación del nombre. ¿Se da cuenta? Satanás por eso buscará desacreditar a toda costa la verdad de la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, como dijo uno de los predicadores que hablan que Jesús no era Dios, ¿no? Y que del mensaje estamos hablando, ¿no? Como estos diablos se han metido, ¿no? Hablando de que Jesús no era Dios y que Jesús oró y dijo, Padre, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? O que Jesús dice que a los 12 años él crecía en sabiduría y en estatura. Tantos argumentos que usan para decir que Jesús no era Dios, solamente era un espacio de tiempo, nada más de 3 años y medio. Y eso que por momentos. Entonces, para ellos interpretar esos textos de la Biblia, tienen que quitarle importancia al mensaje. Porque se da cuenta que el mensaje nos revela, ¿sí? Que no fue otro más que Dios. Jesucristo no fue otro más que Emmanuel con nosotros. Dios con nosotros. ¿Ve? Él fue Emmanuel desde que nació, aún en el vientre de María. Por eso cuando nos damos cuenta que estos espíritus buscando que quitar a Jesús la importancia, buscando, porque Jesús era la palabra de Dios manifestada para glorificar el nombre, era la palabra de Dios siendo manifestada. Eso trajo a escena el entendimiento, la enseñanza y la manifestación del nombre que fue deshonrado allá. Pero el profeta enseñó, y ningún teólogo puede contradecir eso, de que Jehová no era el nombre. Ese era el verbo que significa yo soy. Toda la táctica de Satanás y toda la lucha de Satanás buscará arrebatar el entendimiento provisto por Dios para el día en el que usted vive.
Y en este día muchos buscarán quitar la importancia del mensaje para que de esa manera pueden tomar la Biblia y darle su propia interpretación. Y ellos dirán, pero mira, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo esto? Si fueran sinceros, rápidamente fueran al mensaje y buscaran cómo fue interpretado esas escrituras ya. Todo el misterio de Dios ha sido consumado. Pero hay una táctica y hay una lucha que Satanás buscará pelear con aquellos creyentes que Dios los llama para este objetivo. Entonces, miremos aquí en San Mateo capítulo 13. Dice el versículo San Mateo 13, 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó a él mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Son dos veces. Y luego, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Tres. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Jesús revelando que el buen sembrador, su siembra, tendría tres ataques. Pero habría una donde tendría éxito la siembra. Cuando él interpreta estas cosas, en el versículo 18, cuando Jesús mismo interpreta lo que estaba hablando, dice el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, es aquel que fue sembrado junto al camino. Muy bien, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Jesús siendo el Dios omnisciente, Él nos empieza a mostrar que lo que se estaba sembrando era la palabra de Dios, que la semilla era la palabra de Dios. Y que el enemigo al atacarla tendría éxito de tres maneras, tres veces. Pero habría una donde la palabra de Dios no sería derrotada. Habría una buena tierra para la palabra de Dios. Y que produciría aún a 100 por 1. Eso regocija nuestro corazón porque sabemos que tomará cumplimiento. Por lo tanto, uno debe conocer estas cosas. ¿Dónde, cómo es que Satanás logrará tener éxito? ¿En qué clase de tierra? El Jesús empieza a interpretar que la tierra tiene que ver con cada persona y la semilla tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces dice, cuando uno oye la palabra del reino, no la predicación de las siete edades de la iglesia, sino el evangelio del reino, ¿sí? El evangelio del reino, el reino milenial, el reino de Jesucristo, el reino que perdió Adán, el evangelio de regresar una vez más al nombre, cuando Dios los colocó, los dio su nombre, y ese nombre es el que tiene autoridad. Ese nombre es el que les da posesión legal en el mundo de Dios. Y de ahí cayeron. Entonces, cuando alguien, una vez más, vuelva a oír la palabra del reino y no le entiende, lo que pasa y la desgracia es que no entendió algo. Entonces, viene el malo, viene el enemigo, porque ahí eran, dice, aves. Viene el enemigo, arrebata lo que fue sembrado. ¿Dónde? En su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces dice, el primer ataque de Satanás, por eso profético, si la gente recibe la palabra de Dios en su corazón y luego la pone en sus labios. Porque si nosotros leemos el capítulo 12, el capítulo 12 de San Mateo, dice el versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol se conoce por su fruto, se conoce el árbol. Entonces Jesús dice, generación de víboras, observe, generación de víboras o mundo de demonios, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros volvemos a mirar San Mateo capítulo 13, nos damos cuenta que el cabalgar de Satanás, él viene a cabalgar y viene a ofrecer y a ofertar una vida cristiana personificando a Cristo, pero nada tiene que ver con el nombre, nada tiene que ver con la espada, nada tiene que ver con el verbo de Dios.
¿Y cómo lo buscará lograr sacar fuera de escena como lo hizo allá con la serpiente? Entonces, ¿pero cómo lo logrará aquí? Nos damos cuenta que él no va a tomar gente que no tenga la palabra de Dios, porque él toma la creación y lo pervierte para de esa manera traer a escena la apostasía. Entonces, nos damos cuenta que aquí Jesús revelando dice, cuando alguien viene a alguien que tenga ¿qué? La palabra de Dios, ¿de dónde? En su corazón. Entonces dice, cuando oye a alguien la palabra de Dios y no le entiende, viene el malo y arrebata, escuche, lo que fue sembrado en su corazón. Nos damos cuenta que el ataque de Satanás es para la gente, que Dios está tratando con ellos y está colocando su palabra en su corazón. Y cuando Satanás viene, viene para arrebatar la palabra de Dios del corazón de la gente, no de la mente, del corazón, no de la memoria, no del razonamiento, sí, del corazón. ¿Se da cuenta? El único objetivo de Satanás es arrebatar la palabra de Dios del corazón, porque cuando esté en el corazón estará en su boca. Y cuando lo arrebata del corazón, entonces recién puede añadir dogmas que matan, puede añadir razonamientos que matan. Entonces, cuando alguien tiene la palabra de Dios en el corazón, usted lo va a encontrar a él impresionado de la palabra de Dios. Usted lo va a encontrar a él hablando, estudiando, conociendo y hablando la palabra de Dios. Pero el ataque de Satanás es un ataque triple, igual con Jesús, tres ataques. Con Jesús no perdió ni uno. Con Jesús no tuvo éxito sus tres ataques. Pero con muchos Jesús muestra que tendrá éxito. Con gente, no es con gente que tiene ideas, dogmas o denominación. Es con gente, esto estamos hablando de gente que tiene, Jesús mismo dando testimonio que tenía la palabra verdadera. Y fue sembrada y fue plantada en el corazón. Por eso que usted va a encontrar gente que recibe la palabra de Dios, sí, la capta, le empiezan a hablar. Después de unos días, usted lo va a ver que ya no oye. Pero si usted los pregunta, ellos sí saben. Porque está en la mente. Pero cuando está en la mente, no hay ninguna intención de hablarlo. No hay ninguna intención de hacerlo protagonista. La única manera en la que el creyente haga protagonista es cuando esté en el corazón. Cuando esté en la mente, si usted lo pregunta, si un predicador nada más tiene la palabra de Dios en la mente, si Satanás lo arrebata de su corazón, él solamente estudiará y se preparará o hablará solamente en el sermón. Fuera de eso, no. Salvo que lo pregunte en algún tema. Porque no pierde el entendimiento. Y ese es el engaño. Muchos pensamos, tenemos la palabra de Dios. Se da cuenta que la obra de Satanás es quitar la palabra de Dios del corazón. En otras palabras, buscar evitar que la gente esté hablando la palabra de Dios. Que la sepa, no hay ningún problema, porque eso es la mente. Que la entienda con la mente, no hay ningún problema, porque ese entendimiento no produce resultados. Entonces muchas veces nos engañamos, porque no dice que nos quitará la palabra de Dios, no nos va a quitar los folletos, no nos va a quitar del iPad, no nos va a quitar de las tablets, de los celulares, no nos va a quitar del entendimiento, de la mente. La única forma en que Satanás viene a atacar es del corazón. Entonces ya no estará la palabra de Dios en la boca. Y la persona tal vez lo puede tener en Facebook. Publica, puede publicar, y es bueno eso. ¿Se da cuenta? O cuando lo preguntan, tal vez responde. Porque sabe, porque entiende. ¿Se acuerdan Balaán? Digo, yo estoy caído, pero con los ojos abiertos, su entendimiento no había perdido. Igual Satanás cayó, no perdió su entendimiento, solo perdió su cuerpo de gloria. Perdió muchas cosas, pero no su entendimiento. Igual demonios. Igual cuando Satanás trabaja con una persona, dice Jesús que él busca atacar la palabra de Dios del mundo de su corazón. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y eso es lo que fue sembrado junto al camino, dice Jesús. Entonces, ese es el ataque de Satanás. Ahora, ese es tan sutil, porque se da cuenta, la persona puede seguir oyendo. Pero si ya no, ya Satanás ha trabajado para arrebatar lo del corazón, entonces él nada más puede decir amén, puede cantar, puede danzar, puede congregarse, puede publicar por fe, puede, pero no podrá una cosa. Por eso Jesús dice, San Mateo 12, cuando leímos, Jesús hace una pregunta. Jesús
hace una pregunta en San Mateo 12, el versículo 34. Generación de víbora, luego pregunta, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cuál es lo bueno? La palabra de Dios. ¿Siendo malos? Cuando yo no puedo, hermano, ¿cómo yo me doy cuenta quién está en mí y quién no? Es tan engañador este espíritu. Entonces Jesús dice, ¿quieres darte cuenta? Mira lo que hablas. Si hay lo malo dentro de ti, no puedes hablar lo bueno. Entonces, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos. Cuando el malo entró dentro de nosotros, una característica toma lugar. Ya no podemos hablar lo bueno. Y eso nos coloca en generación de víboras. Jesús revelando, lo cual lo mismo muestra el primer sello. ¿Sí? Que el ataque de Satanás y que traerá muerte, porque trajo muerte allá, se da cuenta que Eva sí podía hablar lo errado, pero lo bueno nunca más volvió a hablar. Ya no pudo hablar lo bueno, pero ahora habla lo malo sí. Igual será con nosotros si la palabra de Dios no vigilamos, que no se salga de nuestro corazón. Cualquier cosa, aunque no nos pregunten, vamos a hablar. Tal vez del trabajo, tal vez de los negocios, tal vez de la política, tal vez de todo. Vamos a hablar, pero hay algo que no vamos a poder hablar. Según Jesús, hay algo que no se va a poder hablar. Lo bueno. Y cuando alguien no puede hablar lo bueno, no puede ser protagonista, dijo, generación de víboras. Es tan malo, no, por eso le digo, no, nosotros pensamos, cuando vemos tal vez a alguien accidentándose, qué horrible eso. Tal vez alguien robando, qué horrible, alguien traficando con drogas, qué horrible, qué malo es eso. Y en la vida cristiana tal vez vemos que alguien se borracha o alguien hace cosas, qué malo es eso. Pero no entendemos, porque no se nos enfatizó, que la desgracia más grande, lo que hace que el mundo de demonios entre nosotros, es cuando lo bueno ya no lo podemos hablar. ¿Por qué? Porque la caída vino. Porque la novia, en tipo, dejó de hablar lo bueno, pero habló lo errado. Y cuando nosotros nos llamamos cristianos, todo lo demás usted puede hacer, porque el verdadero creyente también se congrega, también canta, también danza, también publica por Facebook, también todo eso. Eso no está mal, pero eso no alcanza a librarnos de demonios. Eso no alcanza a ser libre de demonios. Jesús dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Jesús lo que exige, lo que demanda, lo que decreta juicio, es que la gente no podía hablar lo bueno. Porque la Biblia da testimonio que mientras la novia habló lo bueno, que era la palabra de Dios, no había caída, no había muerte. Pero cuando el sermón fue errado, entonces terminó hablando lo errado. Y cuando habló lo errado, entonces vino a escena la muerte. Por eso, este trueno, ¿qué tiene que ver? Ven y mira. Pero era con voz de trueno. ¿Qué era allá? La palabra de Dios. La palabra de Dios empezó a hablar aquí en la tierra. La palabra de Dios empezó a ser puesta en escena. Aquí había en la tierra alguien que dijo, no hablo nada de lo que a mí me parece. Sino, busco la gloria del que me envió. Lo que veo al Padre, eso hablo. Y eso glorificó el nombre. ¿Se da cuenta? Dijo, pero lo glorificaré otra vez más. Aparecerá un pueblo. Aparecerán creyentes, hijos e hijas de la misma categoría de Jesucristo. Porque tal el novio, tal la novia. Aleluya. Por eso es que nosotros miramos estas cosas aquí, en la palabra de Dios, y vemos que el plan de Dios será con ese objetivo. Si nosotros tenemos, a ver, un poquito de tiempo, miremos aquí en Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Nos damos cuenta aquí las cosas como tomaron lugar. ¿Cómo es que se contaminó el pueblo de Dios de tal manera? Observe el versículo 16.
¿Por qué va a venir la gracia de Dios? ¿Por qué vamos a ser librados de esta unción que buscará que nosotros nos va a permitir elevarnos, pero solo hasta la palabra de Dios fuera del corazón? Cuando nosotros miramos aquí, en el capítulo 36 de Ezequiel, versículo 16, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Eso es lo que hizo la novia de Adán. Moraba en su tierra, la tierra dada por Dios, pero la contaminó. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Cualquier cosa, dijo el profeta, ¿qué es inmundo de idolatría? Cualquier cosa que esté antes de la palabra de Dios es un ídolo. Entonces dice, ¿eh? Decía el versículo 18: derramé sobre ellos mi ira por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras las juzgué. Entonces estaban esparcidos. La gente que debería ser el pueblo de Dios, esparcidos por naciones, por religiones, por iglesias. ¿Por qué? Por la mala actitud que ellos tuvieron. La mala actitud que tuvo la novia allá, eso trajo a escena la caída. La gente fue esparcida fuera de la presencia de Dios. Fueron sacados fuera del Edén. Entonces lo mismo fue con Israel. Entonces lo que los hizo ser esparcidos por todas las naciones. Pero dice, algo pasó aquí. Observe. Dice: conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Versículo 20. Cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, porque ya ellos llegaban, somos el pueblo de Jehová. Somos la nación de Israel. Y ustedes somos la nación de Israel. Entonces, cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? Profanaron, ¿qué? Mi santo nombre. Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos. Observe, ¿cómo se profana el nombre de Dios? Escucha estas cosas. ¿Cómo se profana el nombre de Dios cuando llegaban? Derrotados, heridos, miserables, sin nada, huyendo. Somos el pueblo de Dios, en vergüenza, en humillación, en derrota, así llegaban. Y cuando llegaban, dice, diciendo que son el pueblo de Dios, eso profanó mi santo nombre. Diciéndose de ellos se decía: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Mira, el pueblo de Jehová, de la tierra de él han salido. Estos son los hijos de Jehová, en desgracia, en derrota, en humillación. ¿Se da cuenta? Profanaron. ¿Por eso qué es? Esa voz como glorifica tu nombre. Cuando nosotros vemos los siete sellos, cuando empiezan los siete sellos a abrirse, empieza con el primer sello, con esa voz como trueno. ¿De qué habla? De que el objetivo de traer a revelación estos siete sellos, de traer a luz, es con un solo objetivo: que el nombre de Dios termine de ser profanado, termine de ser deshonrado. Porque por naciones, por estos 2000 años, la iglesia derrotada, masacrada, ensangrentada, destruida. ¿Por qué se ensayó el enemigo? Porque dejaron la palabra de Dios. Desde el principio dijo: vuelve a tu primer amor. No quisieron volver. Entonces el enemigo se ensañó. Pero al final dice, ¿qué pasó? Decían: estos son el pueblo de Jehová, de la tierra de la han salido. Pero escucha esto: pero he tenido dolor. Dice Dios, dice, yo he tenido dolor al ver que mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Porque el nombre tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con la pareja de Dios, tiene que ver con la unión del Cordero y su novia. Entonces he visto, ve, mi nombre profanado, me ha dolido eso. Profanado por la casa de Israel, profanado por los mismos que se llaman cristianos. ¿Se da cuenta la vergüenza que trae al nombre de Jesucristo que vivamos una vida derrotada, una vida deshonrada? Gloria al Señor, yo soy cristiano. Deshonrado, derrotado, destruido, tibio, mediocre, mundano. Eso es deshonra para el nombre del Señor. Por eso, Padre, glorifica tu nombre. Lo he glorificado porque aquí estaba uno que no era débil, que no era derrotado, que no era desleal, que no era tibio, uno que era fiel a toda palabra que salió de la boca de Dios. Aleluya. Uno que era invencible a favor de la palabra de Dios. Aleluya. Pero se da cuenta ese nombre deshonrado. Eso habla de las siete edades, habla de todas las cosas que hemos vivido. Por eso Jesús vivió esas cosas y clamó por ello. El clamor de Jesús era: Padre, glorifica tu nombre. En otras palabras, aquellos que realmente se dicen cristianos, que dejen de estar en esa condición errada. Porque eso es lo que profanaba el nombre, eso es lo que deshonraba el nombre de Dios. Entonces dice el versículo 22,
El versículo 21 dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, lo que voy a hacer con ustedes, les voy a revelar 7 sellos, les voy a traer una condición poderosa, pero lo que voy a hacer por ustedes, no lo hago por vosotros, ¿ah? Lo que lo voy a hacer por ustedes, ni porque lo merezcan. Igual nosotros podemos decir, ¿qué de bueno hemos hecho para que nos dé opción, que nos dé oportunidad? Pero Dios dice, yo voy a hacer una obra, yo voy a cambiar la situación. De que ustedes sean el pueblo derrotado, el pueblo aplastado, el pueblo destruido. Yo voy a cambiar eso, pero no por ustedes, ¿ah? No porque se lo merezcan. Por tanto, di esto a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de ¿qué? Lo hago por causa de mi santo nombre. Yo voy a hacer una obra, no porque ustedes lo merezcan, pero lo hago porque mi nombre debe ser glorificado, porque mi nombre debe ser honrado, porque mi nombre no debe ser profanado. Entendemos a lo que Dios nos llama. ¿Se da cuenta? Por eso nuestro clamor debe ser, oh Dios, glorifica tu nombre. Pero para ello, Dios, ¿cómo yo voy a dar gloria a tu nombre? ¿Derrotado? ¿Sin un testimonio correcto? ¿Todo débil? Cuando entendemos, Señor, no por mí, yo no lo merezco, no por tener nada, pero por causa de que tu nombre debe ser glorificado. De eso se trata la voz como trueno. Tiene que ver con la glorificación del nombre. ¿Se da cuenta? De eso se trata. Por eso dice, ve. Por tanto, di a la casa de Israel, les he dicho Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi nombre, de mi santo nombre, el cual profanaste y vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. El cristianismo, se da cuenta el testimonio, el entendimiento. Oh, hermano, hasta da pena la condición en la que la iglesia entró. Pero Dios, yo voy a hacer una obra. Yo voy a cambiar eso. Lo mismo dijo Joel. Alegraos y gozaos, Dios va a hacer algo, dijo. ¿Qué dijo? Mi pueblo no será avergonzado, porque la vergüenza del pueblo es la deshonra del nombre de Dios. La obra que Dios haría, la revelación de los 7 sellos que Dios traería, el agua limpia que Dios traería, ¿es para qué? Para que el nombre de Dios deje de ser deshonrado. ¡Aleluya! Por eso, no por vosotros, no por ustedes, no por mí, nada bueno hemos hecho, no hay nada digno, pero por cuanto el nombre debe ser glorificado. Por eso Dios nos da opción, nos da esa gran opción de ser parte de aquellos, de aquella piel, de aquellos tejones, pero que van a esconder la gloria del nombre de Dios. ¡Aleluya! Por eso, hermano, mire. Entonces dice, ve, mi nombre que habéis profanado entre las naciones a donde habéis llegado. Entonces dice el versículo 23, pues santificaré mi grande nombre. Lo glorificado, lo glorificaré una vez más. Allá fue en el Hijo del Hombre, aquí es en el pueblo que ve los días de la manifestación del Hijo del Hombre. Un pueblo que después de 7 edades, donde el cristianismo aparentemente ha sido aplastado, ha sido perseguido. Pero no esta vez, dice Dios. Y yo voy a hacer una gran obra. No porque la gente sea digna. No porque se lo merezca. Pero hay una profecía, hay una promesa. Mi nombre no quedará deshonrado. Mi nombre no quedará vituperado. ¡Aleluya! Y la única manera de hacerlo, ya lo hizo en el novio. Falta en una novia. ¡Aleluya! Dios lo sacará de vergüenza, de tibieza, de humillación, de derrota. ¡Aleluya! Cambiará la realidad. No importa cuánta vergüenza se dio al cristianismo, hay una nueva realidad prometida en la palabra de Dios. Aleluya. Podemos ver esas cosas. Por eso, se da cuenta, cuando la palabra de Dios muestra estas cosas, ve, dice el versículo 23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros. ¿Dónde? ¿Dónde seré santificado? Ustedes profanaron mi nombre, oh hermano, después de haberlo deshonrado, de habernos llamado cristianos y no dado honra al nombre del Señor, dice. Y les propongo algo, que mi nombre sea santificado en vosotros. ¿Cuánto tiempo, oh hermano, hemos deshonrado? Pero qué opción. Una vez más, versículo 23. Santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste y vosotros en medio de ellas. Pero a los profanadores del nombre, dice, sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, en los profanadores.
Oh, hermano, ¿cuánto hemos vivido una vida que no ha dado honra al nombre de Dios? ¡Qué avergüenza el Evangelio de Jesucristo! Pero la propuesta de Dios, les propongo dejar de profanar mi nombre. Les propongo vivir una vida que glorifique mi nombre, que dé gloria a mi nombre. ¡Aleluya! Cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos, un testimonio. Por eso, ¿cuál es la propuesta de Dios? Oh, hermano, que antes que ocurra el rapto, por eso el profeta dice, mira, al final de un ministerio como ninguno, ¿acaso qué de esta hora antes del rapto? Dice el profeta. ¿Qué de esta hora? Entonces dice, ve, versículo 24, para yo limpiar mi nombre, no lo voy a hacer con todos. Yo lo propongo eso, pero no todos van a querer. Hay gente que estará satisfecha viviendo tibios, viviendo mediocres. Hay gente que se quedará ahí. Pero ¿saben qué dice? Yo voy a empezar a buscar gente para glorificar a mi nombre. Voy a buscar gente para hacer una obra en ellos para que mi nombre sea glorificado. Y dice el versículo 24, yo os tomaré de las naciones. Yo os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. En el mundo, para Israel, se da cuenta, en los que se glorificará también, se da cuenta el nombre del Mesías, que era 144,000. Fueron sacados del mundo de Rusia, del mundo de Alemania, de cada nación. Fueron llevados a su tierra. ¿Para qué? Para recibir al Mesías. Para entender el nombre del Mesías. Para recibir igual con nosotros. Para sacarnos de cada pueblo, de cada nación. De bautistas, metodistas, romanos. De cada religión, del mismo mundo del mensaje. Donde hemos profanado el nombre de Dios. Con una vida cristiana débil. Pero yo os reuniré, os traeré a vuestro país. ¿Cuál es nuestra tierra, nuestra nación? La palabra de Dios. ¿Y saben qué haré? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esa es enseñanza. Esa es la palabra de Dios en pureza. Os traigo a vuestra tierra y yo esparciré sobre vosotros agua limpia, porque necesitamos ser lavados, ser sacados de tanto entendimiento errado, de cuánto concepto que no es verdad, de cuánta mentira. Entonces esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Por qué? No porque vosotros seáis dignos, no porque lo merezcamos, pero porque hay un plan, hay una profecía que Dios la va a cumplir. Y nos llama y nos propone. Basta de deshonrar mi nombre, te propongo honrarla. Si tú decides, yo puedo hacerlo. Yo esparciré agua limpia. Aleluya. Yo puedo limpiarlo de todas vuestras inmundicias. ¿Y sabe qué? Os daré un corazón nuevo. Y pondré dentro de vosotros espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y lo pongáis por obra. Oh, hermano. El plan de Dios, la obra de Dios, la palabra de Dios en nosotros. Pero tiene que ver cuál es el objetivo. Porque mi nombre ha sido deshonrado por eso. No por vosotros. No por eso. Por eso es que usted mire aquí en Salmo 115. Por eso el profeta dice, cada escritura tiene algo que ver. Cuando miramos esta voz como trueno, se da cuenta cómo el profeta enlaza, abre el sello, con ese clamor de Jesús, Padre, glorifica tu nombre, y la voz viene del cielo, lo glorifiqué y lo glorificaré otra vez. ¿Dónde lo glorifica? En un pueblo, hermano. En un pueblo que ha estado humillado, derrotado, como dijo en el libro de Joel. Pero noticias, dijo, ahora os gozaréis, os alegraréis. Mi pueblo ya no será avergonzado. ¿Por qué? Dios va a lavarnos de toda cosa errada. Va a lavar nuestro entendimiento, va a limpiar nuestra fe. Por eso aquí, este clamor aquí en el Salmo 115. Este clamor es exactamente conforme a la promesa de Dios para el tiempo del fin. Este clamor aquí dice, no a nosotros, Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque la primera novia deshonró el nombre del novio. No porque lo merezcamos. Pero da tu nombre gloria. El clamor del Hijo del Hombre, Padre, glorifica tu nombre. Pero aquí hay un pueblo también diciendo, no a nosotros, Jehová. No por nosotros. No limpies mi vida. No uses mi vida para que yo sea famoso, para que yo sea importante. No por eso, Señor. Pero tu nombre merece gloria. No me dejes ser derrotado. No me dejes en tibieza. No me dejes avergonzar el Evangelio. Levántame, límpiame, lávame. Úsame para la gloria de tu nombre, Señor. Ese clamor. ¿Por qué? Los siete sellos son con ese objetivo. De sacar fuera de escena la victoria del enemigo.
que busca avergonzar el nombre de Dios. Pero la voz de trueno viene para la misma que dijo: he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez. Pero tiene que haber un pueblo aquí que clame, no a nosotros, Señor, no por nosotros, pero es que tu nombre necesita gloria. Por eso dijo en Ezequiel: no lo hago por vosotros, pero porque mi santo nombre ha sido profanado, ha sido deshonrado desde Génesis por la primera novia. Por eso cuando cantamos, esta novia no será como Eva. Esta novia le va a probar a Satanás que no es como Eva. Esta se quedará fiel a la palabra de Dios, fiel al nombre de Dios. Porque el nombre y la palabra de Dios son lo mismo. Para eso Dios revela los siete sellos. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Se da cuenta? Por tu palabra, por tu promesa. Y por tu gracia para con nosotros. De darnos esa posibilidad. No nosotros. Yo pudiera seguir mi vida igual. Pero Señor, tu nombre tan deshonrado, tan vituperado, tan traicionado desde Génesis. Oh Dios, da gloria a tu nombre. ¿Dónde, dice el profeta, lo glorificará? Habrá un pueblo en el cual se manifestará una vez más la palabra de Dios para dar gloria a su nombre. ¡Aleluya! Con ese objetivo se abren los siete sellos. Pero dije, el inicio de los sellos, una voz como de trueno. ¿Para qué? Para traer la glorificación de una vez más del nombre de Él. ¡Aleluya! ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? ¿Por qué han de decir la gente, mira, se llama cristiano y cómo vive? ¿Por qué han de seguir viendo la vida cristiana derrotada? Habrá gente que dirá, Señor, cambia mi realidad. ¿Por qué han de decir la gente que los jóvenes cristianos es normal que sean derrotados? ¿Por qué han de decir la gente que la vida cristiana en realidad es normal que sea toda tibia, toda mediocre? ¿Se da cuenta? ¿Por qué han de decir la gente dónde está su Dios? Porque han de decir, mira, mucho que cristiano, no puede vencer su ira, su soberbia, su enojo, su orgullo. ¿Por qué han de, y dónde está tu Dios? Porque no te cambia. ¿Por qué han de decir la gente, sé su Señor? Porque no solo soy yo, queda mal el Evangelio. Porque yo que me hago llamar cristiano, yo que me hago llamar creyente de ti. Dios, que nos vean una mala representación. Porque eso deshonra tu nombre. ¿Qué es? Un pueblo bajo los sellos, que entiende el propósito de los siete sellos, la glorificación del nombre. Y cuando entiende, sí Señor, quiero que tu nombre sea glorificado, pero mire el plan astuto del enemigo para evitar que seas libre, para evitar que salgas de condición terrible. Sale en su caballo blanco, ¿para quitar qué? La palabra del corazón. De esa manera, él seguirá haciendo de ti una guarida de espíritus inmundos, de ave sucia y aborrecible. ¿No dijo Jesús? Generación de víboras. Pero tú, ¿qué quieres? Que mi nombre sea glorificado. Mirarás detalladamente el ataque del enemigo y esta vez le dirás no a todas sus propuestas. ¡Aleluya! Es el plan de Dios. Por eso Dios envió su palabra. ¿Por qué han de decir la gente? ¿Dónde está su Dios? Oh, dice, pero nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiso ha hecho. ¿Pero qué dice lo demás? Es el mundo de idolatría. ¿Por qué? Todo lo que es colocado sobre la palabra de Dios es el mundo de ídolos. No más, Señor, quiero colocar cualquier cosa en esta tierra sobre tu palabra. No más. No más quiero el mundo de ídolos. Ídolos que son de madera, ídolos que son de bronce, ídolos que tienen boca y no hablan, ídolos que nada tienen, no pueden hablar la palabra de Dios. Ídolos de madera, de bronce, ídolos de carne, ídolos como predicadores, como apóstoles, pero no pueden hablar lo bueno. Pero sus ideas como la serpiente, sus pensamientos. Pero Dios, no por nosotros, glorifica tu nombre. ¿Se da cuenta? Por eso los siete sellos se abren con ese objetivo. Por eso cuando nosotros miramos, ah, pero ¿qué tiene que ver? Esas cosas. Si yo quiero y ya no escucho predicadores, es que hay una realidad que tiene que tomar lugar en nosotros. Sacarnos de una condición regular, no una condición más o menos, a una condición gloriosa. Porque la calidad de vida cristiana que usted viva, ¿da honra o deshonra al nombre de Él? Ustedes fueron a todas las naciones, eso me profanó mi nombre. ¿Por qué? Llegaron derrotados, llegaron huyendo, llegaron destruidos. Todas las cosas cerradas les perseguía, el enemigo se ensañó con ustedes. Y ustedes se hacían llamar, somos del pueblo de Dios. Mi nombre fue deshonrado, pero yo voy a hacer una obra, no por ustedes. Por eso, con ese entendimiento, nosotros debiéramos clamar, Señor, cambia mi realidad. No estoy satisfecho con un cristianismo regular. No solo busco lo que a mí me conviene. Ay, entiendo la deshonra en que tu nombre ha estado estos 6,000 años. Fue deshonrado en tipo allá en la primera novia.
y ha sido continuo siendo deshonrado. Pero ahora un pueblo que clamará esas cosas. Por eso cuando Dios prometió estas cosas allá, observen el libro de Joel. Joel avisaba, el capítulo 2, decía, tocad trompeta en Sion, da alarma en mi santo monte. Viene un pueblo terrible, ¿ve?, para atacar al pueblo de Dios. Entonces dice, el versículo 11, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Es una batalla, una guerra. Por eso dice, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová. Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Esta vida que vivimos es honra para Dios. Entonces tocas trompeta en Sion. ¿De quién va a hablar esa trompeta? Proclamada ayuno, convocada asamblea. Entre y reunida al pueblo. Santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. En otras palabras, entiendan que esta es una hora urgente. Esta es una hora solemne. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, los ministros de Jehová, digan, perdona Jehová tu pueblo. ¿Por qué? Tu pueblo ha deshonrado tu nombre. Hemos vivido una vida cristiana que no, cuando entendemos la revelación de los siete sellos y su propósito, cuando entendemos la deshonra que el nombre de Dios ha sufrido, entonces un clamor, perdona Jehová tu pueblo. Y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir las gentes otra vez? ¿Por qué han de decir los pueblos, dónde está su Dios? ¿Por qué hemos de vivir una vida cristiana que da lástima? Porque la gente es pobrecita. ¿Y dónde estará su Dios? No muy cristianos que se llaman. Y tantos años y no pueden vencer, no pueden cambiar. No pueden vivir una vida humilde como su Maestro Jesucristo. Les gana la soberbia, les gana la avaricia. Les gana el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, el amor al dinero, tantas cosas. Pero debe haber un anhelo, un clamor. No me dejes así, Señor. No por mí, porque es la hora que tú has enviado los siete sellos con el objetivo de la gloria a tu nombre. ¿Se da cuenta de qué se trata los siete sellos? Por eso come el libro. Son verdades que tienen que ser claras a nuestro corazón. Y cuando comas el libro, es necesario que profetices. Ahora tendrás un testimonio. Ahora la gente mirará y de verdad dirá, Dios es real. Yo lo conozco. Esa persona no es igual. Ese no es igual. Entonces, han de decir a la gente, ¿dónde está su Dios? Pero dice, cuando la gente hace eso, Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciado de ellos. Escuche, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ya no seréis la vergüenza del evangelio, ya no seréis débiles, ya no seréis tibios, mediocres. Ya no seréis, ve usted, Judas, traidores como Judas. Ya no se venderán por moda, no se venderán por deseos de la carne, no se venderán, no traicionarán al evangelio. Seréis saciados. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Entonces dice, versículo 20, haré alejar de vosotros al del norte, a Roma. Lo echaré en tierra seca y desierta. En su paz hacia el mar oriental y su fin al occidental exhalará su hedor y subirá pudrición, porque hizo grandes cosas, terribles cosas. Entonces tierra, no temas. Creyente, hermano, hermana, dice, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Pero lo que Él hace, no lo hago por vosotros, digo. Lo hago porque mi santo nombre necesita ser glorificado. ¡Aleluya! No es bueno que Él esté solo. Le haré una ayuda idónea. Un pueblo, una novia que entenderá el plan de Dios. Nosotros venimos
¿Ve usted? Eso entendía Esther. Esther entendía el rey ha sido deshonrado, desobedecido, menospreciado. Y ella dijo, yo no voy a hacer eso. Ella entendía lo que el rey necesitaba, honra, respeto, interés en obedecerlo. Entonces el rey se impresionó de eso. Lo mismo nuestro rey que ha sido deshonrado. Una Vasti que no quiso honrarla, que no quiso obedecerla, que lo rechazó. Pero habrá un Esther. Un Esther que entiende que no viene por las riquezas del rey, pero que viene por el que el rey necesita honra. ¡Aleluya! Honra para su nombre, gloria para su nombre, alabanza para su nombre. Eso es el entendimiento que los siete sellos traen. ¡Aleluya! No temas, gózate. Jehová hará grandes cosas. Animad del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Cuando el pueblo clame por ello, los árboles llevarán fruto. La higuera, la vid, dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Abundancia de palabra, abundancia de revelación. ¿Por qué lo merecemos? Porque hay una profecía. La palabra ya está escrita, que su nombre sería glorificado. Pero eso será en gente que clame por ello. Por esos predicadores y ministros de Jehová, sacerdotes de Jehová. Clamen perdón. Porque se han llamado predicadores, se han llamado cristianos, se llaman iglesia del mensaje. Pero la vida que viven deshonra el nombre de Jesucristo. Pero si clamaran, si se humillaran, si pidieran por ello, Jehová será solícito, responderá, perdonará su pecado. ¡Aleluya! Entonces os restituiré lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envía contra vosotros, y comeréis hasta saciaros. Alabaréis entonces el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas, ¿qué? Con vosotros. Y nunca más mi pueblo será avergonzado. Ese es el decreto de él. Dios no quiere ver un pueblo avergonzado, humillado, derrotado. Dios quiere hacer de usted un victorioso. No porque usted, por hacerlo famoso a usted, por hacerlo importante a usted, porque su nombre debe ser glorificado. Para eso ha venido los siete sellos. Para eso Dios envió los siete sellos. Entonces conoceréis que estoy yo en medio de Israel, que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Una vez que es un pueblo victorioso, entonces después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos. ¿Qué es? Una vez más profetiza sobre pueblos, tribus, lenguas y naciones. Pero come libro para ello. Una vez que clama, yo responderé con abundancia de alimento, con vino, con aceite. Entonces, una vez que comen el libro, profetizaréis. Vuestros hijos profetizarán. ¡Aleluya! Vuestras hijas, vuestros ancianos. Y derramaré mi Espíritu Santo para ello. Entonces, ¿se da cuenta? El entendimiento. Por eso, ¿qué es? Dice una, como con voz de trueno, me dijo, ven y ve. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo empiezan los siete sellos? ¿Por qué empiezan los siete sellos a abrir así? Porque el nombre de él ha sido deshonrado desde Génesis. Y ella, al aceptar la mentira del enemigo, cayó del nombre de él a su propio nombre. Pero los siete sellos vienen para sacarnos del nombre errado, otra vez de regreso al nombre de él. Pero ya no para deshonra, ya no para vituperio, para gloria, para alabanza de él. Y él quiere hacer eso, dice, yo quiero hacer eso. Entonces alegraos y gozaos, porque Jehová hará grandes cosas con vosotros. Pero si lo queremos, si lo aceptamos, por estas cosas, este esfuerzo de cada hermano, esta determinación, usted en la tierra hoy tiene la oportunidad de emprender acciones que le muestra a Dios su deseo de no quedarse igual, su deseo de cambio, su deseo de usted de vivir una vida cristiana más gloriosa, su deseo de compañerismo para mejorar su relación con Dios, sus hechos de usted hablan y dan respuesta a Dios. Entonces Dios responderá también a ello. ¡Aleluya! Por cada esfuerzo que usted hace para hacer estas reuniones, para hacer este esfuerzo, viajes, todo eso es una expresión, una respuesta que cada persona tiene la posibilidad de hacer a Dios. Y todas esas cosas están tomando lugar. Y es que, bueno, estamos bastante avanzados en la hora. Vamos a parar aquí. Y si Dios permite, continuamos el día de mañana. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar para finalizar. Aleluya. Gloria al Señor. Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder reunirnos y mirar en tu palabra verdades que son nuestra necesidad, Señor. Que fluya el entendimiento de tu plan
de tu voluntad, como dijo el Señor, el profeta, y Juan escribe eso en su primera carta. ¿Cómo podemos pedir si no es conforme a su voluntad? Y si es conforme a tu voluntad, es lo que está escrito. Y si no está escrito, ¿cómo podemos pedir y recibir respuesta de ti? Pero está escrito, Señor, de tu plan, para glorificar tu nombre, Señor. Está escrito en toda la Biblia, Señor, el propósito por el cual tú obrarás con la gente. Como dijiste, no es por nos, no es por el pueblo, Señor. No hay nada digno en nosotros. Definitivamente por tu misericordia, Señor, y por tu verdad enviada a nosotros. Que no quede sin resultado tu verdad, que no quede sin respuesta correcta. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Oh Dios Todopoderoso, que hay ese clamor en tus hijos, que hay ese clamor en tu pueblo, Padre. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo, confiando, teniendo expectativa, y que tu palabra, Señor, despertará el interés en cada uno de los corazones para, Señor, tener una comunión contigo y darte respuesta a ti. Y esa respuesta, Señor, que tú veas y tú puedas, Señora, aceptar y tú puedas obrar y cumplir tu palabra que dijiste, Señor, pueblo, no temas, porque Jehová hará grande maravilla con vosotros. Que eso tome lugar para cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor. En el nombre de Jesucristo, encomendamos cada uno de tus hijos a esa realidad, Padre. Muchas gracias por todo, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.